Yo estoy, Marcel. Esperamos que nos avise Martín. Bien. Estamos al aire. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Buenas tardes a todos. Es un gusto para PROLE estar en este 16º Foro de Lenguas de la ANEP, organizado por la Dirección de Políticas Lingüísticas, que es la dirección en donde PROLE está sentado. En esta oportunidad, la convocatoria es a trabajar sobre una propuesta de multiculturalidad y multilingüismo, y bueno, estoy aquí hoy con el maestro y profesor Marcel Forrea, de la Escuela Número 3 de Rivera, quien va a comentarles la experiencia que desarrolla su escuela sobre biblioteca solidaria en portugués. Esta experiencia se inició el año pasado. Marcel nos va a contar, bueno, cómo nace esta experiencia. Es una experiencia que nace desde la comunidad de lectores, desde la comunidad de la escuela. Es una experiencia muy rica que creemos y quisiéramos que pueda ser extrapolada a otros textos, a otras escuelas, que también están interesadas en trabajar en el proyecto Biblioteca Solidaria en Portugués. Si me permiten, les voy a compartir la presentación que tenemos preparada para la tarde de hoy. Bueno, espero que la estén pudiendo ver en pantallas. Entonces, vamos a la temática de la tarde de hoy, de este 16º Foro de Lenguas, va a ser compartir esta experiencia que se da en el marco de Biblioteca Solidaria, que es este proyecto que la ANEP tiene una historia de 10 años, y cuando surge Biblioteca Solidaria en el año 2013, en su historia, nosotros desde el equipo de PROLE siempre quisimos que fuera un proyecto dinámico, que se anclara en las comunidades, que fuera un proyecto sencillo, fácil de llevar a cabo, pero a su vez sentido, que tuviera un componente de la comunidad, que estuviera arraigado en todas las comunidades. Y bueno, es así por este fundamento de que tiene que ser un proyecto que se ancle en las comunidades, que tenga arraigo en cada una de las escuelas, de las instituciones en donde está funcionando. Es por eso que suponemos, creemos, que en cada una de las 1000 escuelas de Biblioteca Solidaria que hay en nuestro país, hay una impronta diferente en torno al proyecto, y la que queremos compartir en el día de hoy es una experiencia especial, ¿verdad? Porque surge, como siempre comenté, de la comunidad, y porque tiene este componente de multilingüismo y multiculturalidad que la hace especial. Bien. Bueno, ya les presenté al maestro y profesor Marcel Correa, que está por allí. Marcel, si querés presentarte, comentar. Sí, bueno, buenas tardes. Como dijo Sandra, soy Marcel Correa, maestro director de la Escuela 3 Rivera. Desde el año pasado estoy en el cargo, y bueno, es un gusto para mí también poder compartir hoy este espacio conjunto a Sandra, y bueno, comentarles después un poquito acerca de ese proyecto que comenzamos el año pasado y que es tan importante para nuestro centro, para nuestro contexto institucional, y bueno, principalmente para nuestros niños. Gracias, Sandra. Bien. Bien, bueno, Marcel vuelve en un ratito a comentarles todo el proyecto desde dentro de la escuela, porque él lo vivencia día a día, es uno de sus promotores, y quién mejor que él para comentarnos, bueno, cómo surge, cómo nace y cómo la escuela lo desarrolla. Mi nombre es Sandra Mosca, muchos de ustedes ya me conocen, yo trabajo en el programa
de lectura y escritura en español, PROLE, de la ANEP, de la Dirección de Políticas Lingüísticas, como asistente técnica. Y a lo largo he podido acompañar el proyecto de Biblioteca Solidaria desde sus inicios, desde que surge en 2003. Bien, y Marcel hoy está como director, pero también estuvo como maestro referente del proyecto en Rivera, y impulsa también Biblioteca Solidaria desde el VAMOS también, desde 2013, en otras escuelas, ¿verdad? No sé si en esta que estás como director ahora, Marcel, pero sí en otras escuelas de Rivera, y haciendo un trabajo excelente con sus niños y con las comunidades. Bien. Entonces, lo que les estaba comentando, Biblioteca Solidaria es un proyecto de promoción de la lectura, de inclusión a la cultura escrita, que surge ya hace 10 años. Les cuento brevemente la historia de Biblioteca Solidaria. Nace en 2013 con la convocatoria a 300 escuelas públicas, escuelas y jardines de todo el país, de todas las categorías. PROLE invita a las escuelas a participar. Les ofrece, bueno, les presenta la dinámica de Biblioteca Solidaria, los fundamentos, e invita a estas 300 escuelas a sumarse al proyecto. En 2014 comienza la implementación, se entregan las primeras 300 colecciones, integrada por 64 títulos de autores uruguayos, autores de habla hispana, y también traducidos al español, de autores extranjeros traducidos en español, sobre una colección que en ese momento se había realizado con el consenso de distintas instituciones que participaban y que participan de la lectura y de la promoción de la lectura en nuestro país. Por ejemplo, la Academia Nacional de Letras, el Plan Ceibal, la Asociación de Profesores de Español, la Asociación de Profesores de Literatura, integrantes de la Biblioteca Nacional. Bueno, esta comisión selecciona los libros que van a ir a las escuelas, a las primeras 300 escuelas, y allí arranca Biblioteca Solidaria. En 2016 ingresan 200 escuelas a aprender al proyecto a través de los PODES. Las escuelas presentan un proyecto PODES para adquirir colecciones de libros y se suman a Biblioteca Solidaria. En 2018 se anexan 500 escuelas más por iniciativa del Consejo de Educación Inicial y Primaria de ese momento. Y bueno, llegamos así a las 1000 escuelas. Al día de hoy hay muchas escuelas que están pidiendo su ingreso y que quieren ingresar a Biblioteca Solidaria. Y como les comentábamos, como este proyecto tiene su arraigo en cada una de las comunidades y tiene vida, y cuando las comunidades se apropian de los proyectos, lo resignifican, lo enriquecen, lo hacen crecer, es que en 2022 surge, después de la pandemia, ¿verdad?, de los tan difíciles años de la pandemia, surge este proyecto de esta experiencia de Biblioteca Solidaria en portugués. Así, una síntesis de la historia de lo que al día de hoy es Biblioteca Solidaria, que es, como ya les comenté, un proyecto de promoción de la lectura. Queremos que nuestros niños, nuestros escolares, se incluyan en la cultura escrita a través de la lectura de literatura, en la lectura recreativa, pero para que esta inserción en la cultura escrita se viva como una práctica, los niños se apropien de esta práctica, necesitamos de la ayuda de toda la comunidad y la presencia de mediadores de lectura comunitarios en nuestras escuelas, que van a compartir sus lecturas semanalmente con nuestros niños, ¿sí? Entonces, de esta manera, ofrecen modelos lectores diferentes a los de las maestras, que tenemos una forma, una impronta muy, digamos, rutinaria de leer, en el sentido de que todas formamos de la misma manera, todas leemos con los mismos propósitos, y esta comunidad es la que trae otra perspectiva de lectura a nuestros niños, ¿sí? Entonces, a través de esta lectura, relectura, de las maestras, de los mediadores, y de los niños también, se van incorporando las referencias culturales propias de la literatura, y se va mejorando la comprensión de los textos escritos.
Entonces, los fundamentos de la biblioteca solidaria son esta lectura, esta relectura y la conversación sobre lo leído para construir comprensión en comunidad, porque es justamente a través de la conversación que se construye y se afirma esta comprensión. Son tres pilares básicos, son tres pilares muy sencillos de llevar a cabo, de desarrollar, y creemos que el proyecto se sustenta justamente por estas acciones y por los aportes de todos los integrantes, de toda esa comunidad educativa, vecinos, familiares, exalumnos de la escuela que se acercan a integrar equipos comunitarios de lectura y comparten la lectura con los niños y también con las maestras. Bien. Bueno, ¿qué sustenta a este proyecto de Biblioteca Solidaria? Bueno, justamente la noción de que la lectura es una práctica social y cultural y que esta lectura es, esta práctica de lectura es una práctica que se adquiere, que necesita ser vivenciada, necesita ser apropiada por los niños y es producto de una lenta familiarización, donde están presentes los objetos letrados, los libros, las revistas. Hoy por hoy, los textos en pantalla también, los actores, quienes practican, quienes viven esta práctica y enseñan a los menos expertos, a los lectores menos expertos, cómo leer, cómo contactarse con los objetos, ¿sí? Entonces, con objetos, actores y prácticas, se pone en juego, se construye. Y se vivencia esta lectura como práctica cultural, ¿sí? Y nosotros justamente desde el equipo de PROLE, de la Dirección de Políticas Lingüísticas de la ANEP, pensamos que la forma de que nuestros niños se apropien de la lectura es a través de esta vivencia, de este contacto de los niños con los objetos, pero también con los mediadores de lectura. Bien. Bueno, aquí tenemos sintetizado quiénes son estos actores. Para nosotros son los niños, la comunidad, los docentes son actores del proyecto porque son quienes lo vivencian y son quienes lo desarrollan y son quienes lo llevan adelante. Son los protagonistas reales de Biblioteca Solidaria. Sí, si bien PROLE es quien difunde el proyecto, lo coordina. Biblioteca Solidaria es de sus actores y creemos que el éxito de estos 10 años está en que justamente las comunidades lectoras se han sentido partícipes y se han sentido involucradas en Biblioteca Solidaria. Bien, bueno, aquí tenemos esto que les comentábamos, un equipo comunitario de lectura, todas las mamás, las abuelas, bueno. Allí hay también vecinas, exalumnas, todas identificadas con las bolsitas donde llevan los libros que van a leer. Los integrantes de la comunidad se contactan con los maestros referentes en cada escuela. La biblioteca está abierta a todos, los libros de la biblioteca, la colección es abierta a todos los participantes. Entonces, la familia se lleva el libro a su hogar, ensaya su lectura, la practica, la comparte con los niños. Y luego, cuando están las mamás, la familia está segura de que puede leer y que puede compartir esta lectura, vuelve a la escuela y le lee a los niños. Y los niños generalmente la reciben muy bien y valoran muchísimo la presencia de la familia en este rol. Y bueno, es un ida y vuelta, ¿verdad? Porque esta gratificación que reciben de los niños también motiva a la comunidad a continuar yendo a leer. Entonces, bueno, allí está presente el libro, está presente los mediadores y los niños que disfrutan de esta lectura semanalmente. Bien, aquí tenemos otra escena de lectura protagonizada por las mediadoras y los niños de nuestras escuelas. Y comentarles brevemente cómo desde PROLE apoyamos el proyecto Biblioteca Solidaria, bueno, en principio con una colección de libros, esta colección de libros que en 2014 fue de 64, hoy ha ido creciendo porque todos los años intentamos entregar algún libro más a las escuelas para incrementar esta colección y ya se han entregado más de 120.
También hay una serie de publicaciones que van dirigidas a las maestras y también a los equipos comunitarios para comentar en qué consiste el proyecto, para comentar cómo pueden apoyar a los equipos comunitarios, cómo se pueden hacer algunas actividades de dinamización de la lectura. Desde el equipo de Prole, bueno, de esta manera intentamos apoyar y de alguna manera colaborar con el desarrollo de biblioteca solidaria en cada escuela. Bien, aquí tenemos algunos de los libros que entregamos en todos estos años. Y acá tenemos algunas de las publicaciones que desde el equipo de Prole hemos realizado también para apoyar a nuestras compañeras en el trabajo con biblioteca solidaria, ¿sí? Algunas que tienen, algunas propuestas tienen que ver con el trabajo de textos extensos, de la lectura de novelas, como aquel texto que exige por su extensión, más que nada, un esfuerzo mayor de lectura, de sostenimiento de la lectura, pero también de trabajo de las maestras, porque bueno, cuando se lee una novela hay que leerla en capítulos o en distintas partes, y bueno, hay que retomar la lectura anterior, resignificarla para poder seguir. También hay pautas para trabajar sobre la recomendación oral de libros con niños. Allí Marcel hace unos días se acordaba de uno de los niños que hizo las primeras recomendaciones de libros de Biblioteca Solidaria, Santiago, que la hizo con la guía de Marcel y con la ayuda de Marcel en su escuela, allá por 2014. Y tenemos otro material que apuntala o que apoya a las compañeras para trabajar sobre la construcción y la conversación sobre lo leído. Bien, y también hemos hecho alguna indagación en torno a las prácticas letradas en Biblioteca Solidaria. Aquí tenemos dos que son las prácticas letradas en el hogar, en tiempo de quédate en casa y escenas de lectura en casa. Estas dos indagaciones tienen que ver con el proyecto y cómo en algunas escuelas de nuestro país se estaba viviendo, se vivió, por ejemplo, también en el momento de pandemia, donde no sabíamos, bueno, las escuelas no estaban presenciales y queríamos saber qué sucedía con la lectura en este momento tan difícil de nuestra historia, ¿no? Bien, bueno, y aquí le voy a dar la palabra a Marcel. Quería comentarles antes que bueno, como no sé si ustedes recuerdan, pero otra del país, pero también reconoce la comunidad que habla las variedades del portugués en nuestro territorio y reconoce y valoriza esta diversidad lingüística. También reconoce la lengua de señas uruguaya como otra lengua presente en nuestra comunidad. Y es la primera vez que la ANEP reconoce la existencia de esta variedad de lenguas y la valora. Sí, entonces, en consecuencia de este reconocimiento y de esta valoración, se establece que el sistema educativo debe asegurar la articulación y coherencia de los principios rectores de la educación lingüística y que estas variedades sean respetadas, sean valoradas y sean potenciadas. Y en este sentido, Prole se apropia de esta definición del marco orgánico de referencia de las políticas lingüísticas y creemos que esto justamente permite enmarcar el trabajo que la Escuela 3 de Tranqueres está haciendo y quisiéramos también poder desarrollarlo o poder potenciarlo en otras escuelas que también tengan familias, tengan comunidad hablante de portugués en nuestro país. ¿Sí? Bueno, aquí queríamos compartirle esta frase de Odía. No sé cómo se pronuncia, Marcel, vos seguramente lo leerás bien, yo no sé portugués, pero con esta frase nos recibieron en la Escuela 3 el año pasado, cuando fuimos a visitarla, y ya nos dice muchísimo de cómo la comunidad se apropió de la lectura y también cómo aprecia y valora su lengua. Así que, Marcel, adelante entonces, te escuchamos con toda nuestra atención y nuestra admiración por este trabajo que ustedes hacen. Bueno, gracias, Sandra. Como lo decía, buenas tardes, como lo decía Sandra,
Nos sumamos al proyecto y iniciamos el año pasado algo que denominamos así como Biblioteca Solidaria en portugués, una experiencia multicultural. Somos de la Escuela 3 del Departamento de Rivera en la ciudad de Tranqueiras. Y bueno, yo me sumo el año pasado a la dirección de ese centro educativo. Y bueno, en relación a los proyectos de la escuela, cuando me empiezo a incorporar y a interiorizarme un poco acerca de los proyectos y bueno, las diferentes actividades que ya se venían desarrollando, me encuentro que la Escuela 3 ya hacía parte del proyecto de la Biblioteca Solidaria desde el año 2015. Por lo que continuamos con el trabajo, pero nace digamos, con la visión y con el trabajo de las profesoras de portugués de nuestra escuela, Margot Rivas y Jennifer Rivas, nace la inquietud de abordar esa lectura en portugués, ¿sí? Ideamos así entonces la experiencia Biblioteca Solidaria en portugués. Y bueno, ¿cómo nace la historia? ¿Cómo nace la idea y que luego se transforme en este proyecto que acompaña a la biblioteca solidaria en español, ¿no? Que ya venía trabajando en la escuela. Una abuela de un estudiante que vive en Brasil, luego de la pandemia, regresa de Porto Alegre, se instala nuevamente en la ciudad y quería participar de la biblioteca solidaria desde el equipo lector. Y se coordinan las actividades. Cuando llega la abuela se presenta a la escuela con un libro en portugués. Y bueno, y hace la lectura en portugués. Y bueno, los niños quedaron encantados, las profesoras de portugués también. Y de ahí empieza a crecer, digamos, la idea de incorporar esas lecturas en portugués y conformar lo que denominamos nosotros como una segunda biblioteca solidaria en la escuela, pero en portugués. Así conformamos también otro equipo comunitario de lectura. Tenemos dos que muchas veces coordinan los propios equipos, trabajan juntos también coordinado tanto con las maestras referentes de la biblioteca solidaria en español y las profesoras que son, digamos, las referentes de la lectura en portugués. Esa experiencia entusiasmó a los niños y, bueno, al equipo de dirección y a los docentes, por supuesto, ¿no? De inmediato se comienza como a valorar el impacto que tiene la presencia de las familias y de la comunidad. Nuestro equipo comunitario lector en portugués se caracteriza por personajes, digamos, donde los niños saben que el día que tenemos la visita van a visitar los diferentes personajes, como por ejemplo Doña Kika. Ella es el personaje, digamos, más visible, digamos, de la biblioteca en portugués, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Es la presencia de las familias y la comunidad para acercar esa cultura, esta otra cultura, a la escuela, llama la atención, poderosamente la atención de los niños, y bueno, se involucran de tal forma que en realidad trabaja equipo de lectura con profesores de portugués, con los maestros referentes, con el equipo de lectura en español, de forma integrada, ¿sí? Y bueno, el año pasado teníamos a las maestras referentes, Micaela Fernández y Eliana Osorio, y este año se mantienen algunas, incorpora a otras compañeras al equipo, pero las profesoras de portugués continúan las mismas, porque las profesoras, ellas desde el año 2019 trabajan en la Escuela 3, Jennifer Rivas y Margot son profesoras de portugués efectivas en la escuela. Y bueno, este año como que pudimos darle ese seguimiento a lo que inició el año pasado. Y bueno, tuvimos también la visita de Sandra,
del equipo de Prole, Biblioteca Solidaria, que eso también nos motivó y nos impulsó a darle continuidad. Lo que el año pasado habíamos priorizado eran cuentos tradicionales en portugués, donde tenemos como una pequeña biblioteca de la escuela. Y bueno, este año quisimos implementar otras lecturas, otras referencias bibliográficas. Y bueno, trabajamos con algunos libros en PDF y algunos que también los hemos impreso. Pero bueno, siempre en coordinación con las maestras, con lo que se trabaja, digamos, en cada grado. Y también en coordinación directa con los diferentes secuencias que ya trabajan las profesoras en portugués. Entonces, como para darle la utilidad y bueno, para que esté como en una misma unidad lo que se aborda. Trabajar los contenidos curriculares, pero los adaptamos con los textos, la bibliografía en portugués. Bueno, en realidad era la experiencia que venimos trabajando es esa. Decirles que bueno, que los niños, como pueden observar en las imágenes, bueno, se caracterizan, participan digamos, con el equipo, con los equipos lectores, con las profesoras, y bueno, nos ha aportado grandes aprendizajes y bueno, y excelentes momentos de lectura en toda la escuela y lo que es nuestro complejo, porque nosotros pertenecemos a un complejo donde tenemos en el centro educativo una escuela especial y también compartimos el predio con un jardín, donde con el jardín también realizamos las lecturas, tenemos una sala de lectura en el jardín donde coordinamos junto con la directora del jardín y bueno, hay esa movilidad y los niños, si bien jardín no tiene en portugués, ya comienza sus primeras experiencias, digamos, lectoras en portugués desde este equipo, ¿no? Desde la Biblioteca Solidaria en portugués. La gran mayoría de los niños que egresan del jardín son los futuros estudiantes de nuestra escuela. Entonces, nos parece importante que ya desde temprano puedan comenzar con esas prácticas y ese primer acercamiento a esa segunda lengua. Y me parece que es fundamental el trabajo del equipo de la Biblioteca Solidaria de nuestra escuela en portugués a los chiquitos que llegan a nuestra escuela. Bueno, Sandra, no sé si querés que... Bien, no, excelente, Marcel. Gracias por compartir la experiencia de la escuela. Y quería aclarar que los libros que ustedes tienen en la biblioteca de ustedes, bueno, es porque en realidad los han conseguido ustedes, lo ha aportado la comunidad. En este caso, Prole no ha podido brindar todavía los materiales en portugués, pero bueno, es nuestra intención que a la brevedad podamos, ya tenemos una selección hecha. Y esperamos poder entregarle con el apoyo de la Embajada de Brasil, por ejemplo, poder entregarle una colección de libros para que, bueno, agreguen a los que ya tienen. Dale. Y bueno, en este caso las profesoras de portugués obviamente trabajan con los PDF, que es el material que tienen, y las mamás aportan estos cuentos clásicos que vos comentabas, pero el trabajo lo hacen todos, ¿verdad? Las profesoras desde su saber y bueno, las familias de compartir. Sus vivencias en torno a la lectura Sin en duda, Sandra. portugués. Sí. Bueno, era la idea de hoy era comentarles esta experiencia que nos parece muy rica. Nosotros tuvimos la oportunidad, el equipo de Prole, no tenemos la filmación, pero tuvimos la oportunidad de estar en una lectura que hizo una mamá, que hizo esta mamá, Doña Kika, ¿verdad? ¿Es así, Doña Kika? A los niños y pudimos ver cómo realmente los disfrutaba muchísimo esa lectura de los cuentos clásicos y cómo disfrutaba muchísimo esa lectura de la mamá, de este cuento tradicional. Bueno, esta es la experiencia. Esperamos que en los próximos foros de lengua podamos bueno, comentar cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido enriqueciendo esta propuesta. Y bueno, es una experiencia más de las 1.000 que están en nuestro país
en este momento desarrollándose. Hoy nos tocó presentar esta por la temática del foro, por la temática específica del foro de este año. Sabemos que hay muchas otras experiencias riquísimas y seguramente las vamos a poder comentar en otros momentos, pero bueno, nos parecía muy interesante poder compartir la experiencia de la Escuela 3, cómo ha surgido, cómo se ha sostenido, cómo es vivenciada por esta comunidad, y bueno, y el deseo de nuestra parte de que se pueda extender a otras escuelas también en nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos los que están por allí. Mi compañera Micaela Fraga está desde el otro lado de la pantalla, desde la transmisión de YouTube, y si ustedes quieren hacer preguntas, comentarios, ella lo va a estar enviando aquí para que les podamos responder. Por ahora Micaela no me ha comentado, pero si Mica está por allí, quiere comentar o quiere enviarnos alguna pregunta, damos unos segunditos, unos minutitos para que ustedes las hagan, las formulen, y con gusto las respondemos y las comentamos. Bien, Mica, ¿no tenemos nada por allí? Bueno, entonces, sabemos que va a quedar grabada la presentación, la vamos a poder compartir con nuestras escuelas de Biblioteca Solidaria a través de la filmación. Bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias por estar en la tarde de hoy en esta presentación de PROLE en el 16º Foro de Lenguas. Y muchas gracias, Marcel, por estar presente hoy, por compartir esta experiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bien. Bueno, a Martín le comentamos que ya podemos, el Martín está grabando, ya podemos cerrar la transmisión, si no hay más dudas, más comentarios. Bien. Oi, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra Eu Escrevo em Português, o Festival de Contos como metodologia para motivar a produção escrita em português. Meu nome é Carolina Bustos, sou integrante da equipe de português da Direção de Políticas Linguísticas e é um grande prazer para mim estar hoje aqui e ter a possibilidade de contar para vocês esse projeto que a gente vem desenvolvendo desde 2021. Neste ano, como vocês já sabem, o fórum está organizado a partir de um eixo temático que é a motivação. Também o multilinguismo, né? Mas o projeto que a gente vai compartilhar hoje com vocês trata justamente da motivação, de como um festival de contos pode ser motivação para que o estudante utilize o português como veículo para se expressar, né? Para expressar o que está acontecendo com ele. Esse projeto inicia no ano 2021, depois de um processo muito complicado, que foi o ano que a gente esteve isolado, trabalhando à distância, né, por causa do Covid-19, e então aí não sabíamos como motivar os nossos estudantes e pensamos em criar um festival de contos para eles participar desde a casa, desde onde tivessem oportunidade de participar e pudessem, a partir dessa produção escrita ou dessa produção de vídeo, na realidade, pudessem transmitir, expressar e contar o que estava acontecendo com eles. Como? Bom, a partir da escolha de um autor de língua portuguesa.
Foi aí então que demos para eles uma lista de autores, sugerindo, né, diferentes autores. Aí eles podiam escolher entre esses autores ou também utilizar outros do seu interesse e da sua preferência. Então, a partir desse autor, eles escolhiam um poema ou alguma parte de um conto e eles podiam ler em voz alta, gravar um vídeo e compartilhar essa produção, esse trabalho que tinham feito conosco. Essa produção, além disso, tinha que ser original, podiam acompanhar com alguma música de fundo, com alguma paisagem e também contando algum assunto da vida deles que eles queriam compartilhar conosco ou com o jurado, né? Um detalhe importante sobre a motivação é aquele ponto que foi mencionado pelo Dr. Aldo Rodrigues na abertura do fórum, que tem a ver com aquela teoria que ele desenvolveu do balão de ar quente, uma teoria que é muito interessante porque justamente ele explica a importância de que a motivação do estudante seja intrínseca, né? Ou seja, que ele encontre nessa proposta, nesse trabalho que ele vai produzir, que ele vai participar, encontre uma motivação que seja além da nota, além de uma qualificação, além de para aprovar ou passar uma prova, né? Ou seja, que seja uma coisa que ele tem interesse de fazer, que tem vontade de fazer, que se sente alegre de fazer, né? E achamos que o Festival de Contos foi, sem dúvidas, uma motivação muito intrínseca, né? Bom, a ideia realmente teve muita aceitação, recebemos vídeos de crianças, de adolescentes e de adultos. Alguns deles realmente emocionavam, porque eles enviaram um monte de coisas que sentiam, né, a partir daqueles autores que escolheram. Muito interessante. Tivemos 53 participantes na categoria de crianças, deles, quatro foram escolhidos como finalistas. Além disso, tivemos 34 produções de adolescentes e adultos, e deles também o jurado escolheu quatro finalistas. Uma coisa muito interessante também foi a participação de órgãos externos à ANEP, envolver a Embaixada de Portugal, do Brasil, também professores, docentes, né, que participaram, que avaliaram essas produções. Tudo isso elevou o nível do festival e realmente o resultado foi excelente. Tanto assim que neste ano, edição 2023, tivemos a segunda etapa desse Festival de Contos, mas nessa oportunidade chamamos Eu Escrevo em Português e já começamos a trabalhar uma segunda habilidade da língua portuguesa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Lauren de Império, sou professora de português também, faço parte da equipe de políticas linguísticas. Vou contar para vocês um pouquinho sobre as características deste Festival de Contos. Eu escrevo em português, edição 2023. Bom, consistiu em fazer uma produção escrita, né, uma narrativa de uma história em português. Alguns temas foram sugeridos e para acompanhar esses contos também poderiam incluir ilustrações que poderiam ser feitas à mão, poderiam ser em formato digital, ou qualquer outra técnica. Isso, a questão da ilustração era bastante livre. O que foi valorizado nessa instância foi a criatividade e a originalidade dos textos. E esses trabalhos, eles poderiam ser elaborados em forma individual ou também equipes de até três integrantes. Algumas categorias para esses contos, selecionamos três categorias, né? Primeiro, das crianças, que era da educação primária até o sexto ano, depois do EB, que é a educação básica integrada, e por último, das pessoas, né, com mais de 18 anos.
Então, com relação à primária, eles teriam que escolher um animal que fosse da fauna brasileira e narrar o cotidiano desse animal. Poderia ser uma história, um dia na Floresta Amazônica, um dia no Pantanal, na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pampa, no Cerrado, enfim, eles poderiam escolher ali uma região, um bioma, né, que fosse típico aí de alguma das regiões do Brasil. E contar a história desse animal. Depois, com relação aos estudantes da Educação Básica Integrada, eles teriam que escrever uma lenda que fosse inédita, baseada num personagem típico das regiões do Brasil, como, por exemplo, a lenda do caboclo, a lenda do gaúcho, do pantaneiro, do sanfoneiro, enfim, eles poderiam escolher ali um personagem para contar essa lenda. Com relação à extensão do trabalho, por exemplo, aqui seria de 2 a 4 páginas, umas 300 palavras aproximadamente. O que difere das crianças, que a gente exigiu um pouquinho menos, né? 2 páginas como máximo, entre 80 e 120 palavras. Agora, já para os maiores de 18 anos, eles poderiam narrar uma experiência de ter conhecido um personagem da história, ou da cultura lusófona. Aqui eles poderiam começar, por exemplo, fazer uma história como: aquele dia eu conheci a Dom Pedro I, Anita Mafate, Garibaldi, também poderiam colocar Lampião e Maria Bonita, né? Qualquer personagem que fosse aí da história, né? Ou da cultura lusófona. E com relação à extensão do trabalho, ela poderia ter entre 500 palavras e 3 a 6 páginas no máximo. Bom, essas seriam as características dos contos em essas três categorias, tá? Que receberam alguns prêmios, e a continuação vocês vão ver algumas fotos da entrega do prêmio para essas três categorias. Muito obrigada. Boa tarde a todos, eu sou Marta Falcão, professora de português e sou parte da equipe de português da Direção de Políticas Linguísticas também, junto a outras companheiras. E queria comentar um pouco com vocês sobre a projeção, então, dessa iniciativa que começou ali por onde a Carolina comentava com vocês, foi seguindo durante alguns anos. E conhecendo essa descrição, acho que dá para a gente pensar qual seria a próxima habilidade, né, a desenvolver no ano que vem. Então, como projeção para 2024, a proposta para dar visibilidade aos trabalhos dos docentes de português e para que os estudantes apliquem os frutos do processo de aprendizagem, seja qual for a etapa em que eles estejam, né, será continuar criando espaços para as crianças, para os jovens, para os adultos, para que possam expressar o que sentem, suas reflexões, o que gostariam de compartilhar através da língua portuguesa. Então, vamos trazer propostas que motivem a escolha entre temáticas que permitam que os participantes desenvolvam os aspectos vinculados aos interesses pessoais, porque acreditamos que a língua, além da sua importância como elemento cultural e veículo para aproximar as culturas, também pode ser um meio de expressão de outras habilidades que o indivíduo conhece ou que talvez ele descubra a partir da proposta que lhe é apresentada. A gente sabe do impacto que na nossa memória, na aprendizagem e dos nossos alunos, que ela é especialmente significativa quando a gente ensina, quando a gente aprende através das vivências, né, pessoais, sociais. Sempre é marcante para aquele que está tratando a temática, que está produzindo a proposta. O desenvolvimento das competências, que é um assunto em destaque atualmente na planificação de todo mundo no âmbito educativo, está contemplada sempre em políticas linguísticas e, além disso, como comentou a professora Carolina Bustos, ao mencionar o trabalho de investigação do Dr. Aldo Rodrigues, além da motivação extrínseca que aparece nos enunciados, nas propostas, naquilo que o entorno do participante comenta como adequado, como ideal, além desse entorno que trata de motivar e de mostrar que é enriquecedora a proposta, é importante também que se proponha algo que seja importante para gerar espaços
para que surja da própria pessoa a sua motivação, né? A motivação intrínseca que aparece nos estudos, na investigação do doutorado. Então, um espaço de expressão, de criatividade, de produção individual ou em equipe, que também aconteceu em algumas instâncias das diferentes edições, e que faça com que os participantes se sintam competentes, se sintam capazes de levar adiante uma produção através da língua portuguesa, seja com a língua como meio, ou a língua como fim, que ela participe sempre, mas que ele seja quem escolha por onde ele vai levar a proposta. Até o momento, tivemos festivais com recursos, como vocês escutaram, os colegas, recursos com vídeos, com ilustrações. E para a próxima edição, a proposta é um podcast. Estamos trabalhando nisso. E seria um meio para a criatividade, para a expressão, claramente em português. Acreditamos que o podcast, como proposta para aplicar a língua portuguesa, vai trazer a atualidade, porque é algo que em qualquer faixa etária a gente vê que estamos muito mais envolvidos, apesar de que não é um recurso novo, ele sim agora é mais visto, mais usado, e promove o desenvolvimento das competências que vão se atualizando no entorno dele, no entorno da convivência dele, e esse ele é sempre o nosso participante, seja ele da idade que for. Portanto, a proposta em 2024 está sendo pensada em torno dessa habilidade tão linda que é de produção e de interação oral. Então, a gente está pensando aí no hashtag Eu Falo Português. Até lá. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Buongiorno e benvenute a tutte le persone che hanno deciso di unirsi e ascoltare questo intervento. Io sono Melissa Fassina, docente di italiano in Uruguay, e in questa occasione vi presenterò il corso Sostenibili Italia, percorrendo ragioni e regioni sostenibili. Si tratta di un corso di aggiornamento per insegnanti di italiano in Uruguay che è iniziato nel mese di agosto 2023 e vedrà la sua conclusione a novembre, quindi in questo momento si trova ancora in svolgimento, e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ideato e realizzato grazie al contributo dell'Associazione Trentini nel Mondo e l'Ambasciata d'Italia, coordinato il tutto da ANEP. Qual è il tema di questo corso di aggiornamento che abbiamo pensato di proporre per il 2023? Lo possiamo capire bene dal nome del corso, la sostenibilità. Sostenibilità e italiano sono due concetti che non vanno molto spesso insieme. Anzi, quando tutti noi, penso insegnanti di italiano, quest'anno abbiamo visto il tema che è stato scelto per la settimana della lingua italiana, che ricordo avverrà a breve, la terza settimana di ottobre, e il cui tema è proprio l'italiano e la sostenibilità, ci siamo un po' tutti posti la domanda di come coniugare questi due concetti. Da una parte abbiamo la sostenibilità, un concetto amplissimo che cambia nel tempo, è cambiato e cambierà probabilmente, e dall'altra abbiamo l'insegnamento di una lingua straniera. Quando abbiamo cominciato a porci appunto questo quesito su come poter coniugarlo, abbiamo pensato che il modo perfetto probabilmente per riuscire a creare questo ponte era proprio lo studio, l'analisi e la didattizzazione del materiale autentico. Cosa significa? Significa che abbiamo cercato di diffondere la visione della sostenibilità in Italia attraverso un viaggio, potremmo chiamarlo, nella cultura popolare italiana. Quindi canzoni, film, pubblicità, articoli, ma anche pubblicazioni dei social network. Tutto quel tipo di materiale che non viene prodotto con fini didattici, non viene prodotto per degli studenti che stanno studiando la lingua, ma viene prodotto per madrelingua, quindi o per persone che vivono in Italia. Come
Questo materiale infatti ci dà la possibilità di lavorare molto, sia da una parte per comprendere appieno come la vediamo la sostenibilità in Italia e quindi poter poi avviare un confronto interculturale che sappiamo essere sempre molto arricchente, ma anche per riflettere sulla lingua e per riflettere su come appunto portare, didattizzare questi materiali a lezione. Per riuscire a portare a termine un po' questi obiettivi che ci siamo posti, il gruppo docente che si è occupato di guidare, i docenti che invece erano i partecipanti, è composto da tre insegnanti. Da una parte, avete la sottoscritta, Melissa Fassina, che si è occupata un po' della parte della sostenibilità in generale e della didattizzazione dei materiali autentici. E poi la docente Elisabetta Maccani e il docente Carlos Merchi che si sono occupati di alcuni di due laboratori molto specifici di cui vi parlerò a brevissimo. La modalità del corso è stata in linea con i corsi degli ultimi anni che abbiamo proposto e anche risponde a un concetto di sostenibilità, perché abbiamo cercato un po' di tenere presente questo termine in tutte le fasi di preparazione del corso. E infatti la modalità che abbiamo proposto ai docenti è una modalità mista tra sincrono e asincrono, una vera e propria didattica integrata. E infatti durante questi mesi di lavoro, alcuni giorni, nello specifico il sabato, i docenti si sono occupati e preoccupati di collegarsi in un certo orario e fare una lezione sincrona al momento, quindi la classica lezione a cui siamo abituati attraverso Zoom. Mentre in altri momenti, cercando anche di alternarli, quello che si è proposto ai docenti è stato di lavorare attraverso la piattaforma CREA all'interno del Plan Ceibal, una piattaforma molto conosciuta dalla maggior parte dei docenti uruguaiani, quindi di facile utilizzo e anche comunque una piattaforma abbastanza intuitiva, che ci ha permesso di lavorare con i tempi e la disponibilità che ogni docente poteva dare. Quindi, in questo senso, puntando anche una sostenibilità dei tempi, delle attività, dei lavori, del carico del lavoro docente, che sappiamo bene non essere indifferente. E alla fine del corso, quindi prossimamente, i docenti si occuperanno di creare un elaborato finale, che in questo caso verrà chiesto di creare delle vere e proprie unità di lavoro, secondo il modello di Vedovelli e di Adori, quindi delle unità di lavoro abbastanza corte e flessibili a tema sostenibilità, didattizzando un materiale autentico a loro scelta. Qual è l'obiettivo? Che di nuovo anche qui, come vi dicevo prima, c'è il concetto di sostenibilità all'interno, perché l'obiettivo è creare una specie di archivio, database, in cui possiamo trovare una serie di unità di lavoro che noi possiamo proporre ai nostri studenti. Per quello l'idea è che siano più corte, più agevoli, forse di un'unità didattica che a volte abbiamo bisogno di tanto tempo per portarla a termine e sappiamo bene che le nostre lezioni non sempre sono gli stessi studenti, non sempre riusciamo ad avere quel monte orario che pensavamo di avere. Quindi, insomma, è un modo per poter avere sempre a disposizione, chiaramente per i docenti che hanno partecipato al corso, dei materiali da poter portare a lezione e quindi poter veicolare questo concetto che di semplice non ha proprio nulla. Perché il concetto di sostenibilità, che noi molto spesso usiamo questo termine, può essere declinato in vari aspetti e soprattutto dal 1987, che è stato forse un po', l'anno in cui si è cominciato a parlare di sviluppo sostenibile, quindi di questo termine, ad oggi, la sostenibilità, il significato di questo termine è cambiato, diventando sempre più ampio. E oggi possiamo ritrovare quattro dimensioni al suo interno. A volte vengono usate tre, si definisce come tre dimensioni, io ho preferito lasciare quattro. Due sono le più famose, la dimensione economica e ambientale, dove si parla di un uso efficiente delle risorse, che siano quelle naturali o che siano le risorse economiche che una persona ha a disposizione, o un'organizzazione, un'impresa.
Abbiamo però anche una dimensione umana e una dimensione sociale che spesso vengono unite. A me è piaciuto lasciarle separate proprio per mantenere un focus sulla dimensione umana. Perché noi come insegnanti che entriamo in classe, e non solo parlando di adolescenti e bambini, ma comunque in generale il nostro ruolo dentro una classe, deve fare molto attenzione alla dimensione umana e sociale. Lo sappiamo, sappiamo benissimo che per garantire che la nostra lezione abbia buon fine per raggiungere gli obiettivi anche didattici che ci siamo preposti, è necessario creare un ambiente, per esempio, dove ci sia del benessere, almeno dove uno si possa sentire bene dentro la nostra lezione. L'inclusività, l'uguaglianza, il miglioramento delle relazioni sociali. Pensate quanto c'è delle lezioni all'interno di questa dimensione. Come vedete, quindi è un termine che prende in considerazione tantissime cose e infatti per riuscire a parlarne in modo più agevole, più facile, dare un ordine, abbiamo fatto molto riferimento anche agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, quelli che sono stati prefissati per l'Agenda 2030. Come vedete, se leggete i nomi di questi obiettivi, troviamo tutte le dimensioni di cui abbiamo appena parlato. E quello che abbiamo cercato di fare è qualche ricerca, qualche investigazione, confronti, vedere quali sono i punti di forza, i punti deboli dell'Italia, dell'Uruguay, insomma, cercare di capire a che punto siamo, quali sono gli obiettivi su cui più probabilmente abbiamo lavorato, quali sono invece quelli su cui sentiamo che il nostro paese ancora ha delle difficoltà. Detto questo, vi dico la verità, è stata una discussione molto interessante. E sono uscite informazioni particolari, che è stato sicuramente arricchente per tutti. Abbiamo fatto molti confronti e il primo, vi racconto solo questo, il primo risultato di questo confronto è notare come i nostri due paesi, Italia e Uruguay, non si situino in posizioni molto diverse. Riguardo alla sostenibilità, per esempio, in questa classifica, e vediamo che l'Italia si posiziona al 24esimo posto, ma l'Uruguay arriva subito dopo 8 posizioni su 163. Quindi siamo in una situazione abbastanza simile. Quello che chiaramente differisce di più sono i punti di forza e i punti deboli di ogni paese, chiaramente, dato che sono intrinsechi della realtà del paese stesso. Però anche lì abbiamo cercato appunto di creare una bella raccolta di informazioni e anche di progetti, devo dire progetti, iniziative, sia che vediamo nelle nostre scuole, ma che in generale conosciamo, sempre anche per prepararci per la settimana della lingua o in generale per prepararci per parlare di questo tema, non arrivare senza conoscenze sui due paesi. E fino a qui, diciamo, è uno studio, abbiamo studiato, abbiamo fatto ricerca, abbiamo confrontato, molto interessante, però ora arriviamo al succo, cioè come e perché, ma soprattutto con quali materiali parlare di sostenibilità in classe, perché come abbiamo detto non è un concetto facile, immaginate soprattutto se siamo a dei livelli abbastanza bassi, può essere qualcosa che mette un po' in soggezione parlare di questo termine. Per questo, insomma, tenendo in considerazione molti aspetti, tra cui i tassi medi di ritenzione, quindi che tipi di attività possiamo proporre, ma anche pensando agli studenti che abbiamo davanti, alle loro conoscenze pregresse, alla cultura che, per quanto simile, è diversa, no? Per ogni paese. E la soluzione migliore, come vi raccontavo prima, ci è sembrato veicolare tutto questo attraverso dei materiali autentici. E parlando di materiale autentico, cerchiamo anche di mettere un po' d'ordine su cosa sia il materiale autentico e in cosa consiste la didattizzazione. Vi racconterò anche qualche conversazione, qualche dibattito che è avvenuto anche all'interno del corso. Prima di tutto, come dicevamo prima, il materiale autentico è qualunque tipo di materiale che non sia stato creato per degli studenti, quindi non ha uno scopo didattico, può avere uno scopo informativo, pubblicitario, però non ha uno scopo didattico. Parliamo film,
canzoni, appunto pubblicità, pubblicazioni nei social network. Abbiamo un'infinità di materiale autentico e al giorno d'oggi, avendo tutto a portata di click, usare materiale autentico è qualcosa che ci tenta e ci deve tentare, che dobbiamo anche effettivamente approfittare. Ora però il materiale autentico, per quanto comporti molti vantaggi e un aumento della motivazione dei nostri studenti, che sono felicissimi di confrontarsi con un materiale che si può ritrovare in Italia in questo caso, e una connessione forte che ci dà con una realtà comunicativa, con la realtà vera e propria, quindi strizzando un po' l'occhio a quel tipo di ambiente che poi ci permette di arrivare a un apprendimento significativo, a rendere reale, autentica la nostra lezione, la nostra conversazione. Dall'altra dobbiamo fare molta attenzione, perché se no tutti questi fattori di successo, questi vantaggi che vi ho detto, possono diventare degli svantaggi. Perché se da una parte è indubbio che il materiale autentico è portatore di cultura, di aspetti culturali di un paese, dall'altra, se lo sto presentando fuori dall'Italia, fuori dal paese in cui è stato pensato e per cui è stato pensato, è necessario un supporto aggiuntivo. Io come insegnante devo portare il mio studente a capire, a comprendere e a volte anche comunicargli, perché ci sono certi concetti, certi aspetti che vivendo in un paese o comunque avendo vissuto in un paese molto a lungo possiamo conoscere senza problemi, ma per uno studente non è così facile. Unito anche a dei registri linguistici generalmente più complessi di quelli di un libro, perché appunto sono autentici, quindi non c'è quel controllo che invece viene effettuato in un libro o in un materiale con scopo didattico, quindi con un sillabo e con una struttura didattica formale. In ogni caso, tra vantaggi e svantaggi, la soluzione non è una soluzione, ma sempre quello che dobbiamo tenere in considerazione è l'equilibrio, trovare un equilibrio tra questo. Il materiale autentico non è né un mantra glottodidattico, come è stato definito in un articolo che abbiamo analizzato nel corso, quindi non è quello strumento, quella bacchetta magica che mi permette di arrivare a una conversazione reale, autentica, solo perché sto presentando una pubblicità che si vede in Italia. Ma non è neanche quel grande pericolo, i miei studenti non capiranno nulla se io gli porto questa canzone. Dobbiamo trovare un equilibrio. E dobbiamo anche pensare a questo processo, che è il processo di didattizzazione, quindi un processo che permetta allo studente di capire. Io devo in qualche modo rendere più accessibile quel materiale per poter sì, in questo modo, se io lo rendo accessibile, in questo modo posso sì contribuire allo sviluppo delle competenze linguistiche, al miglioramento delle competenze culturali, creare questa connessione, però questo solo se in qualche modo io lo rendo accessibile. Quindi ecco, attraverso la didattizzazione, che la didattizzazione è appunto, il suo obiettivo è questo, tenendo conto di tantissimi aspetti. Infatti per quello io dico qui che è un processo complesso e che si può dire che ha bisogno di una pianificazione molto accurata, perché devo tener conto dei bisogni degli studenti, il livello linguistico di ognuno, i diversi stili cognitivi che possiamo trovare in una classe. Se abbiamo diverse provenienze geografiche, anche questo, ricordate che quando si parla di cultura e abbiamo tantissimi tipi di culture diverse, quello che per uno può essere logico, chiaro, normale, per un altro non lo è. Pensate che dobbiamo tenere in mente tutto questo, e oltre a questo abbiamo provato anche ad andare contro questo processo. Pensate voi, siamo partiti da dire che la didattizzazione è un processo complesso che ha bisogno di una pianificazione accurata. Ma all'interno del corso uno dei punti che è piaciuto molto ai docenti che hanno partecipato e su cui ci siamo confrontati a lungo è stato proprio pensare come questa pianificazione accurata possa portarci lontani, lontanissimi da quell'obiettivo di autenticità. Perché se io porto un materiale autentico, io
L'insegnante lo vedo in un certo modo e quindi io stabilisco un certo tipo di percorso per i miei studenti, ma sono sicura che il mio studente avrebbe preso quel percorso? Sono sicura che non sto obbligando il mio studente a seguire una strada che non sente sua e quindi allontanarlo da quello che era il mio obiettivo, che era di avvicinarlo a un tipo di realtà diversa. Cosa faccio? Pianifico molto o non pianifico? Lascio libertà o decido tutto a monte? Come sempre, non abbiamo risposte. Nell'insegnamento delle lingue una risposta univoca è praticamente impossibile. Quello che sì, però, dobbiamo prendere in considerazione che ci ha trovato un po' noi docenti tutti d'accordo. È sul fatto che dobbiamo essere flessibili, sicuramente, in questo processo. È vero, dobbiamo pianificare, dobbiamo scegliere bene il materiale autentico. Io sono dell'opinione che soprattutto dobbiamo sapere scegliere bene quale materiale portare in classe. Però non dobbiamo neanche stare troppo rigidi su questo percorso che abbiamo creato. Una metafora che è piaciuta molto, molto a lezione che vi vorrei proporre è proprio quello di provare a vedere una lezione come un ipertesto o come un sito internet, dove abbiamo diverse parole su cui possiamo fare link e aprire altri percorsi. Scusate, possiamo diversi link su cui possiamo fare click e aprire altri percorsi. Non vedere la lezione solamente come un processo dritto, lineare, ma dare la possibilità di spaziare. Perché questo, anche se è vero in quasi tutti i temi, gli argomenti, i momenti e i livelli a cui insegniamo, lo è ancora di più se parliamo di materiale autentico o materiali che in sé sono portatori di molti elementi culturali. Perché io posso interpretarlo in un modo, io docente di una certa generazione, di una certa provenienza geografica, con delle idee, delle conoscenze pregresse mie, ma lo studente lo può vedere in un modo completamente diverso. E chiuderci dalla possibilità di ascoltare questo studente, a parte che perdiamo la possibilità di arricchirci, che noi sappiamo quanto ci arricchiamo ad ascoltare i punti di vista dei nostri studenti, ma soprattutto vanifica tutti i miei sforzi, completamente insostenibile. Perché non potrei mai arrivare a un apprendimento significativo, non potrei mai creare una conversazione autentica se io decido a monte dove andare e non lascio la possibilità di spaziare. È un tema molto complicato e complesso e, come abbiamo detto in classe, alla fine dei conti, poi chi decide veramente quanto essere flessibile, quanto invece essere più rigido sulla proposta è l'insegnante che sa chi ha davanti, che deve preoccuparsi di sapere chi sono i suoi studenti, quali sono i punti di vista, gli stili cognitivi e che tipo di background ha ogni studente. Alla fine, chi prende l'ultima decisione siamo noi che siamo in classe, quindi che conosciamo. Però sicuramente queste sono tutte considerazioni a cui dobbiamo fare riferimento e tenere molto chiaramente in testa. Per finire, per completare questo bagaglio di conoscenze e di strumenti che abbiamo deciso di dare agli insegnanti, abbiamo proposto due laboratori specifici. Questi quelli che vi accennavo all'inizio, tenuti dall'insegnante Elisabetta Maccani e dall'insegnante Carlo Smerchi. Nel primo caso, il laboratorio si concentrava sul lessico, il lessico relativo alla sostenibilità e soprattutto, devo dire, anche al riciclo dei rifiuti, quindi al processo di smaltimento. Questo anche in forza che la regione un po' ambasciatrice di questo corso è il Trentino. Noi sappiamo abbastanza bene come tra tutte le regioni italiane il Trentino normalmente occupa sempre una delle prime posizioni a tema sostenibilità ed ecologia. Quindi, grazie all'analisi di documenti e materiale autentico, perché sono documenti pubblicati dalla regione trentina, i docenti hanno potuto fare un focus e quindi approfondire la loro conoscenza su questo tipo di lessico. Nel secondo caso, invece, è un laboratorio completamente diverso, ma complementare con tutto quello che abbiamo visto fino ad ora,
Il titolo che abbiamo dato in questo caso è Didattizzazione multimediale, perché l'insegnante Carlos Merchi si occuperà proprio di dare le conoscenze e gli strumenti minimi per poter utilizzare al meglio un programma che si chiama Edpuzzle, che è utilissimo per didattizzare contenuti multimediali. E pensando ai tipi di materiali autentici che possiamo trovare online, capite che questo può diventare utilissimo perché il video, che sia una pubblicità, una canzone, un film, è un po' il formato principe dei materiali autentici al giorno d'oggi. Come vedete, i concetti e i temi che sono stati proposti per questo corso sono stati moltissimi, ampissimi. Gli insegnanti si sono rivelati molto interessati e molto entusiasti sul tema sostenibilità, pronti a vedere, capire e conoscere nuovi aspetti che prima non conoscevano. E quindi il mio ringraziamento più grande va a loro, sicuramente, ai docenti che anche durante l'anno scolastico, anche con tanti impegni, hanno deciso comunque di dedicare diverse ore a questo corso. Quindi vorrei ringraziare prima di tutto loro che ancora una volta hanno dato fiducia a questo gruppo che si è creato e che ha ideato e realizzato il corso. E ringraziare l'Associazione Trentini nel Mondo, ringraziare l'Ambasciata d'Italia e ringraziare ANEP anche per la possibilità di poter condividere con voi questo corso e augurarvi una buona continuazione. Ringraziare anche voi per l'attenzione, chiaramente, e speriamo che la settimana della lingua italiana non ci colga impreparati quest'anno, quindi pronti a parlare di sostenibilità. Grazie ancora e buona continuazione. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio dentro del Foro de Lenguas de la ANEP, en este espacio de Inglés sin Límites, que es una continuación de lo que se presentó el lunes en la inauguración de este proyecto de la ANEP y de políticas lingüísticas que trabaja desde 2018, Inglés sin Límites,
Y este año nos vamos a enfocar en nuestra parte para exportación, ¿no? De Inglés Sin Límites Uruguay, hoy recibimos a la maestra de Salto, Inés de Lisa, que ya la pueden haber visto en otras ediciones del foro, hemos comentado un poco sobre su trabajo. Y bueno, hoy decidimos empezar este espacio con este video que nos llevó por un recorrido de testimonios y de fotos y de algunas evidencias de trabajo. ¿De cuántos años de trabajo con inglés? Inés, contanos un poco de tu experiencia y cómo ha sido este proyecto tan lindo que queremos darle visibilidad hoy de puño y letra, que nos cuentes en primera persona y bueno, cómo ha sido tu evolución en el trabajo con inglés, desde que tuviste la oportunidad de ir a Estados Unidos, desde que tenés una madrina que también te ayuda desde Estados Unidos a trabajar en la oralidad con los niños y a motivarlos. Y bueno, queríamos abrir a que nos cuentes tu experiencia y que motives, porque ese es el eje de este foro, justamente ver la innovación, ver el multilingüismo, ver redes de colaboración como sobran acá en este proyecto. Así que te dejo para que te presentes, Inés, y nos cuentes en qué has estado trabajando en este último tiempo. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Desde el 2019 formo parte de Inglés Sin Límites, pandemia por medio, igual trabajando en pandemia con inglés, siendo unidocente y ahora con maestro a cargo, así que también la modalidad ha cambiado. Así que, como te digo, un año trabajo unas cosas y por ahí pienso que, como este año me pasó, que pensé que habían quedado claras algunas cosas y claro, no me había dado cuenta que el 50% de mi clase no había tenido inglés antes porque tuve ingresos, entonces tuve que retomar y reconfigurar toda mi planificación para, bueno, avanzar con los que ya tenían, pero retomar desde cero con los demás. Y la verdad que desde que empezamos con Inglés Sin Límites se han abierto puertas. Para mí, por supuesto, con la beca Fulbright, ni que hablar, pero para los niños y las familias también, porque en el medio rural, algo creo que es general para todos, el tema del inglés es algo que lo ven casi inalcanzable. Los niños que tienen la oportunidad de seguir en secundaria le tienen pavor al inglés y, sin embargo, una vez que salen, los mismos profesores del liceo que tenemos contacto nos dicen que los que tienen inglés en la escuela encaran la secundaria totalmente distinto que los que no. Entonces creo que ya que Inglés Sin Límites nos da la oportunidad de aprender junto con los niños y todavía de la mano de una madrina o un padrino, en mi caso es Zelda, que ella está en Canadá en realidad, es uruguaya y está en Canadá, mucho mejor. Yo tengo conocimientos de inglés, pero no puedo decir que soy una experta, me manejo y bueno, Inglés Sin Límites me da el resto de las herramientas que necesito. Y bueno, como te decía, en la clase trabajamos, bueno, a partir del 2019 de distintas formas, pude ir a Estados Unidos, donde conocí a otros docentes rurales y también de ciudades, de otros sistemas, como, bueno, Ceibal en inglés, pero también profesores. Nos conectamos, hicimos un proyecto juntos a nivel del Uruguay, en donde intercambiamos experiencias en el 2022, el año pasado, en donde el proyecto se llamaba Trascendiendo Fronteras, y en realidad lo que hacíamos era ver que a pesar de que todos éramos rurales, todos teníamos cosas muy diferentes, entonces destacar la importancia de nuestro medio y conocer el Uruguay por dentro a través de los propios niños. Y así trabajando desde inglés y desde español. Que eso es algo que yo busco, que el inglés no sea algo aparte, sino que sea incluido dentro de todo lo que trabajamos en el aula. Ya sea, por ejemplo, yo hago talleres con los más chicos, no les doy de la misma manera que los demás, pero hay un día a la semana que hacemos juegos y cosas así. Entonces yo le pregunto a la maestra, bueno, ¿qué estás dando? Y entonces, buscando en el libro, tampoco tomo el libro, por ejemplo, de que cada unidad sea una al ladito de la otra, sino que, bueno, voy buscando para que sea útil los recursos a lo que estoy trabajando y tengo otro tipo de sentido, que no sea inglés por inglés, sino que sea realmente una herramienta de comunicación. Entonces, la maestra me cuenta y ahí vemos qué podemos hacer
enganchado también a lo que estoy trabajando en la clase. A veces van mis niños y me ayudan con los talleres, entonces también es una forma de interacción. Les encanta porque, bueno, por supuesto hacemos muchas canciones, muchos juegos, y bueno, de tantos años también los recursos ya uno los maneja de otra manera, como que están, a veces hasta ni tenés que ir al libro a buscar las actividades porque ya las tenés claras. Y bueno, y los niños se reprenden, por supuesto que los que recién ingresan y ven que los demás tienen otro conocimiento se asustan un poco, pero bueno, todos entienden, tanto niños como padres, que el inglés, que inglés sin límites es para todos, y yo aprendo junto con los chiquilines. Cada vez que tenemos dudas, Elda, nuestra madrina, está ahí para ayudarnos. A veces por el tema de horarios y trabajo y eso, es difícil conectarnos sincrónicamente, pero nos hace videos, o en este caso, como cuento ahí en el video, estamos con el proyecto de Puño y Letra, se reprendió con la propuesta, y igual tú, Valentina, y Valentina Alpuin, que está en Estados Unidos. También, bueno, el Guess Who, que en realidad en los libros está el veo veo, pero en inglés. Bueno, entonces un poco con esa idea de que, bueno, a través de pistas descubran quién es, como lo hacemos en otras actividades, que escribieran cartas y ellos mismos vieran, yo se las di para leer y dijeron, no, nosotros no vamos a entender eso, eso es mucho. Entonces le digo, bueno, vamos por parte, vamos a escribir, vamos viendo qué palabras entienden, qué cosas ya conocen, y de ahí vamos viendo cuáles son las ideas que van entendiendo. Y bueno, algunos entendieron escrito, otros cuando la leí, porque sabemos que todos tenemos habilidades distintas de comprensión, así que unos entendieron cuando yo se las leí, porque ellos dicen que es muy difícil la lectura del inglés porque suena diferente. Entonces, también esto fue parte, ¿no? Que ya que estamos trabajamos bastante oral, bueno, a ver qué más podemos mejorar. Y como te digo, como era un proyecto en la parte de comunicación en español, también trabajarlo desde el inglés. Y así nos estamos escribiendo ahora con docentes de Estados Unidos, con los niños de allá. Ellos cuando... eso es otro programa, o sea, imagínate lo que abrió puertas Inglés Sin Límites para la escuela, ¿no? Llegaron este año, sí. Contanos entonces, ¿con quiénes están trabajando, por ejemplo? ¿Con qué docentes, con qué países? ¿Y cómo has visto eso impactar también? Bueno, ni que hablar en la motivación de los niños, como me estás contando, que se recopan desde la propuesta de inglés, pero con este proyecto especialmente, porque implica conocer a mucha gente a través de la escritura, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo ves impactando también en sus aprendizajes? Si desde la escritura, por ejemplo, ves algún cambio, o desde la oralidad, o dónde lo ves que está impactando también a nivel de aprendizaje. Claro, este proyecto que se llama De Puño y Letra empezó con una escuela, en realidad es una promotora cultural que tiene un taller en su casa donde enseña a través de la cocina la diversidad cultural, entonces nos venía espectacular, nos empezamos a conectar por cartas, ella también tiene conocimientos de inglés, así que nos ha ayudado en algunas cosas. Viste que todo llega en el momento justo y nos relacionamos con las personas justas. Y bueno, y los niños también, a través del Instagram que creamos, se comunicó una persona de Alemania, entonces, que es uruguaya, pero está en Alemania, entonces les escribió y les mandó de regalo plumas, porque nosotros en la escuela usamos pluma y tinta, como el tiempo de antes, entonces nos mandó, incluso para los zurdos, nos preguntó cuántos éramos, cuadernos para practicar la caligrafía, que yo le cuento a mi abuela, por ejemplo, y me dice, ay, dice, yo odiaba caligrafía, pero a los niños les encanta, porque como es allá de vez en cuando. Es entonces, algo novedoso, claro. Claro, sí, para ellos es algo diferente. Y cuando vinieron del programa de Global Classroom a la escuela, justo estábamos a full con este proyecto,
y nos dejaron en la cartelera mensajes escritos en inglés, escritos con pluma y tinta. Y ella, yo ya antes de haber venido, les había contado el proyecto, entonces le pidieron a sus niños que escribieran en inglés algo que quisieran contarles a estos niños uruguayos y algo típico de su lugar, porque yo le dije que el objetivo era ese, ¿no? Dar a conocer el lugar propio y a su vez conocer otro lugar sin verse de manera ni inferior ni superior, sino que son realidades completamente diferentes. Excelente. Claro, un intercambio cultural desde ese Tal lugar. cual, tal cual, con la empatía que eso requiere y todo. Bien. Entonces, ahí empezamos, en realidad, justo agarramos las vacaciones de ellos en Estados Unidos, así que retomamos recién ahora, hace muy poquito, a pesar de que seguíamos en contacto con los docentes, pero son de Alaska, de Vermont, de West Virginia y de Florida, son de los cuatro lugares. Entonces, también súper diversos los lugares en donde están. Y Cuatro ahora que estados de estuvimos. Estados Unidos bien distintos, sí. Y Sí, ya los tienen, me totalmente imagino, distinto. ubicados, como veíamos en las imágenes del mapa, y Claro, porque aprendiendo estuvimos sobre sus viendo. lugares. Y ese mapa estamos trabajando en español Sí, también. O sea, vimos un. bien, claro. Claro. Y ahí Todo eso. a desdibujar, como decías vos, esto de no dejar inglés como algo aparte, sino como irlo tejiendo dentro de toda la propuesta programática, ¿no? Y que sea algo más de toda la propuesta que tiene la escuela. Claro, tal cual. Y una de las cosas que no habíamos encontrado mucha información era de las comidas típicas, porque a los chiquilines les encanta todo lo relacionado a la gastronomía. Y cuando estuvieron acá, comieron picantes y bueno, les trajeron Nutella y un montón de cosas bien típicas de allá. El sirup, ¿viste? Sí, la salsa, el syrup, Rodearse. bien. Sí. Entonces les Delicioso. encantó probar esas cosas nuevas. Y bueno, yo les pedí que me mandaran información sobre eso. Y los chiquilines lo que están haciendo ahí en la imagen es con plasticina, donde estaban también los de inicial, porque trato de incluir todos en esto, que los de inicial pudieran hacer. Entonces, repasamos lo que ya habíamos trabajado, cómo se decía cortar, cómo se decía mezclar, trabajamos los colores, las comidas, o sea, trabajamos el vocabulario, que muchas veces es con los más chicos, y lo que yo intento es que con los grandes ya traten de unir esas ideas a través de enunciados o ya el nivel de comunicación que no sea solamente con palabras sueltas. Y bueno, y ahí lo que estás mostrando, por ejemplo, de las cartas, en esas cartas también está, o sea, les preguntan cosas que a ellos les encanta viajar, entonces sobre los lugares. Y es parte de esa multiculturalidad que el idioma, el aprender otro idioma, te abre, o sea, te da la oportunidad de, por ejemplo, a través de las canciones, que ellos, dentro de las canciones hoy en día hay un montón de palabras en inglés, entonces, esos términos que son propios de los lugares, bueno, qué cosas, que fue una de las cosas que hicimos el año pasado con Trascendiendo Fronteras, qué palabras son típicas, por ejemplo, de Salto, que en los otros departamentos no tenían idea lo que era, entonces, cómo también eso sucede en el inglés, por qué decimos cosas nosotros que después no nos entienden o que no hay traducción. Entonces, es un poco eso, mostrar de que el inglés, y no, y la importancia que tiene el inglés para todos aquellos que quieren seguir una carrera, que hoy en día es súper importante. Porque también esto es parte de eso, ¿no? El niño rural, si queda en el medio rural es porque realmente lo desea, no porque no se le han mostrado todas las oportunidades que puede tener y todas las cosas que puede conocer. Iniciando en la escuela y mucho más, o sea, que él es capaz de lo que quiere y el inglés, y con el inglés más que nada. Exacto, exactamente así como estás diciendo. No, no, no hay límite de verdad para estos gurises. Así que bueno, eso es lo que tratamos de hacer, bueno, con el proyecto de inglés, ni que hablar, con la oportunidad de tener padrinos que los apoyan muchas veces desde otros lugares del mundo, y también ahí es donde se va abriendo más esta ventana cultural y enriqueciendo a ese niño, expandiendo esa mente, que es lo que queremos lograr, justamente que no haya esas inequidades de las que
vemos desde años anteriores y que por suerte se están pudiendo revertir. Y bueno, y nos contabas también de que a pesar de estar ahí en el medio rural, esta escuela es de exportación, han tenido oportunidad de estar en varios medios, ¿no? Y tener unas cuantas entrevistas, ¿no? Y salir en la tele, ¿cómo fue eso, por ejemplo? Bien, los medios de comunicación han estado así a full. Bueno, en realidad la persona que nos apoya acá, que es Carlos Vinovart, está al tanto de todo y bueno, nos busca las conexiones. Y a través estuvimos en el Prado con algunas de las escuelas, que hoy justo estábamos con la reunión del teatro en inglés. Y cómo nos vamos conectando las mismas personas que estamos en el proyecto de Puño y Letra, estamos en Inglés Sin Límites y estamos en Edúcate, que es otro de los que nos apoya con el proyecto. Entonces, cómo estamos tan relacionados todos. Y bueno, uno va, se van conectando los medios de comunicación, hemos estado en radios, en diarios, bueno, en vivos por Instagram. También estuvimos en la tele, esta semana estuvimos en el Canal 10, en Una Mañana en Casa. Imagínate que los chiquilines no tenían unos nervios. ¿Cómo como fue que si estuvieran... eso de tener un móvil en vivo desde la escuela? Cuéntanos. No podían creer. Ellos pensaron que los iban a grabar y bueno, que digo, no, es en vivo. Cuando les dije eso, parecía que le temblaba todo a los niños. No, pero además los padres una felicidad tenían, porque imagínate que estamos mostrando una escuela, es una población de menos de 200 personas que se está mostrando al mundo, o sea, y también salimos en una entrevista desde Buenos Aires, porque esto, una de las cosas que puede suceder el año que viene es que se extienda a la Argentina, porque ha sido replicado de alguna manera por varias personas. Entonces, creo que es ha sido todo. Puño y letra para impresionante, rato, Inés, es indescriptible. ¿No? Sí, ya no se puede parar esto, ya los trascendió, ya. Ahora sí. Ahora sin límites, tal cual. Exactamente, sin límites y for export, de exportación, así que... Bueno, como decías al final de este video que nos compartiste y te agradezco mucho, queda mucho por compartir, mucho por conocer, muchas fronteras por derribar, así que bueno, muchísimas gracias por tu testimonio y por toda la motivación que le das a otros maestros de que se prendan, ¿no? Tienen la posibilidad. Paré un poquito, capaz que lo vuelvo a poner en pantalla, el código QR, eso va al Instagram de Puño y Letra del proyecto, ¿sí? Y yo los invito a todos, en salto en cada reunión que tenemos, yo los motivo a que estén en Inglés Sin Límites, porque yo estoy fascinada, además todos ustedes que están en el equipo, cualquier cosa que necesitamos están, son unos genios, además siempre desde el lugar de docente como nosotros, es un proyecto que, o sea, es un programa que nos apoya como cualquier otro docente, no hay como... No hay ese temor de que, bueno, capaz tengo miedo de preguntar porque yo no sé y ellos sí saben más, sino que es muy horizontal todo y eso está bueno. Así que motiva en realidad a que todos se prendan en este Inglés Sin Límites, que de verdad abre puertas. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que la siga abriendo para vos y para toda tu comunidad ya en Laureles. Y bueno, muchos éxitos para todo lo que se planteen hacer dentro de este proyecto, que siga creciendo y creciendo y sumando más y más niños de todo el mundo, queremos, ¿verdad? Así que bueno, acá claro. Queda hecha la invitación para que conozcan más de Puño y Letra y el trabajo de todos estos docentes y voluntarios, tanto los docentes como los padrinos de Inglés Sin Límites también son voluntarios, y bueno, esto se transformó en eso, una gran red de redes, de colaboración, de... amistad, de profesionalismo, de oportunidades, de crecer. Eso es lo que queremos para todos, seguir creciendo juntos. Así que mil gracias, Inés, y bueno, nos estamos viendo pronto en territorio, espero visitar Salta pronto, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, y el foro sigue con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos al proyecto Godparents. Soy Laura Mota y en este video te voy a contar qué es el proyecto, cómo trabajamos y por qué lo hacemos.
Lucía vive en una pequeña localidad de Las Flores, en Tacuarembó. Día tras día recorre kilómetros para llegar hasta su escuela. La escuela luce igual que cuando su abuela asistía a ella, excepto que ahora Lucía tiene laptop, la ceibalita y conexión Wi-Fi. Su horizonte natural es amplio, su horizonte cultural, académico y social estrecho. Más de 11.000 niños y niñas en el Uruguay viven esta realidad. Los requerimientos de un mundo culturalmente diverso, hiperconectado, hiperinformado, fragmentado, plantean nuevos desafíos. Las maestras rurales, apasionadas por inspirar a aprender, han manifestado que se sienten solas y con pocas herramientas lingüísticas para enseñar inglés. En el Uruguay, 100% de los centros educativos tienen conexión Wi-Fi. Sin embargo, en el mundo, en Internet, solo el 4% de los sitios web está en español y el 60,4% está en inglés. Soy consultora educativa. Ayudo a las escuelas rurales a mejorar los aprendizajes de inglés como lengua extranjera para así tener mayor acceso a bienes culturales e integrarse a un mundo global. A su vez, coordino una red de voluntarios llamados Godparents. Con este mismo objetivo colaboran con las escuelas rurales. Todas las semanas más de 100 Godparents esperan conectarse con su escuela. Mabel vive en una pequeña ciudad de Seattle. Cada semana se comunica por WhatsApp con la maestra para acordar el encuentro siguiente. Busca canciones, rimas, graba lugares, comidas, prepara juegos para ayudar a los niños en sus 30 minutos de intercambio. Aún hay 200 escuelas y aproximadamente 2.000 niños que esperan su cóctel. A diferencia de los programas tradicionales que trabajan con docentes especialistas, tanto presenciales como remotos, que no llegan a las áreas rurales, nosotros colaboramos con el programa Inglés sin Límites, que trabaja con las maestras de clase. Utilizamos tecnología sencilla, presente en las escuelas rurales y en las casas de los niños y niñas. Hacemos de la debilidad una oportunidad. Ofrecemos buenos modelos lingüísticos, apertura cultural y lazos emocionales fuertes. Sabemos que proporciona educación bilingüe gratuita a niñas y niños de las áreas rurales es una misión audaz. Los Godparents y las maestras contribuyen a la co-creación de alternativas para el desarrollo del proyecto, a identificar las necesidades de los niños y de las niñas, a explorar la factibilidad de las opciones tecnológicas, así como la viabilidad del trabajo con crowdfunding. En el ecosistema comunitario de las áreas rurales, los Godparents tienen gran impacto. Se tornan parte de la comunidad y contribuyen a generar posibilidades de desarrollo. El gran escritor Eduardo Galeano decía: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Te invito a que seas parte de esta red. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Alpuín y soy parte del equipo de Inglés sin Límites. En esta ocasión vamos a compartir información un poco más detallada acerca de esta gran red de padrinos y madrinas que apoya escuelas rurales del Uruguay. Esta red surge en el año 2020 para apoyar las escuelas rurales que están implementando el programa de enseñanza de inglés llamado Inglés sin Límites. Desde el 2020 hasta el día de hoy hemos tenido 814 inscripciones de personas de distintas partes del mundo, particularmente de 53 países. Esta red está conformada de la siguiente manera: un 23,8% son hombres y un 76,2% son mujeres. Esta información, como dije al comienzo, está basada en el número total de inscripciones que hemos tenido en la red desde el año 2020 hasta ahora. Los lugares de residencia son muy variados. Esta gran red está conformada por principalmente por uruguayos y uruguayas residiendo en el exterior. Estamos comenzando a implementar también un piloto con padrinos que no hablan español y que también desean apoyar escuelas rurales.
Y en este mapa se puede ver la distribución geográfica de los padrinos y madrinas que han apoyado a lo largo de los años a las escuelas rurales participando en Inglés sin Límites. Los lugares de residencia son muy variados. Desde el 2020 hasta hoy, en este total de inscripciones de 814 inscriptos, tenemos, aquí se puede ver algunos de los países, pero la totalidad de los países desde donde hemos recibido inscripciones son Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, India, Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia, Kenia, Líbano, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Checa, República Dominicana, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Todos esos países tienen uruguayos viviendo allí desde hace muchos años o hace pocos años. La realidad es muy variada según el tipo de voluntarios. Hay personas que están allí estudiando, hay personas que están residiendo hace muchos años, ya dedicándose a otras actividades. Les vamos a compartir un poco más de detalle acerca de esta red y acerca de, específicamente, de las áreas en las que se están desempeñando. Particularmente en lo que es la convocatoria realizada en el año 2023, como les decía, a lo largo de los años hemos tenido una totalidad de 814 inscriptos. Estas inscripciones se han ido realizando a través de llamados por parte de las embajadas y consulados de Uruguay en todo el mundo para que los voluntarios se inscriban a través de nuestro correo electrónico, que lo vamos a compartir al final. En este año 2023 realizamos un nuevo llamado a través de Cancillería de nuestro país, que se multiplicó por todas las embajadas de Uruguay en todo el mundo. Recibimos una totalidad de 270 inscripciones, y dentro de esa totalidad podemos observar acá en más detalle, en mayor detalle, el nivel educativo de estos voluntarios. Hay un 10% de los cuales no tenemos información, no dieron información detallada sobre el área de desempeño en cuanto a lo educativo, pero sí tenemos una información significativa con respecto a el número de voluntarios que está realizando o que ha realizado carreras de grado, carreras universitarias, un 40.7%. Dentro de ese grupo de inscriptos del 2023, tenemos también un 22.2% de voluntarios que se encuentran realizando maestría o doctorado o que han realizado maestría o doctorado, y un 27% que cuenta también con estudios, por lo general terciarios, en otras áreas, en otras profesiones, o también con estudios en cuanto a la lengua particularmente, certificaciones con respecto al nivel de lengua. Como les decía, en esta convocatoria del 2023, dentro del grupo de voluntarios y voluntarias que está registrado o que ha brindado la información educativa, hicimos esta clasificación en campos, ¿no? En campos de desempeño en cuanto a esas carreras que se encuentran realizando nuestros padrinos o que han realizado nuestros padrinos, siempre dentro de las carreras de grado y de posgrado mencionadas anteriormente. En las ciencias básicas tenemos un 11%, un 24% está en el campo de las ciencias sociales, un 20.5% específicamente en el ámbito de la educación, ya sea con carreras de enseñanza, de docencia o de doctorados, maestrías en otros ámbitos de la educación. Tenemos un 14% que se desempeña en carreras de economía y también de negocios. Un 4% está en el ámbito de IT, de tecnologías. Y un 26,5% está en la categoría de otros, ya que también son carreras terciarias, universitarias, pero de otras profesiones fuera de estos campos mencionados. Les agradecemos la participación y bueno, estamos en contacto. Pueden contactarnos a través de ruralgodparents@gmail.com. Muchas gracias por haber participado, por haber atendido.
Bonjour, bonjour tous. Je suis Verónica, Verónica Leite. Je suis auteur de livres pour enfants, auteur de livres albums. Je suis uruguayenne, j'habite Montevideo. Et je suis vraiment heureuse de participer avec cette petite présentation du 3e forum des langues étrangères organisé par l'ANEP et les différentes organisations des langues étrangères, dans mon cas l'ambassade de France, l'ambassade de Suisse, de la Belgique et du Canada. Et je suis là, on m'a invité pour présenter un de mes livres qui a été traduit en français pour les enfants qui apprennent le français dans les écoles publiques de l'Uruguay. Donc, je vais vous montrer le livre original, le livre en espagnol. Le voilà, c'est Don Juan el Zorro. Don Juan el Zorro a été fait en 2010. C'est une idée que j'ai eue à l'époque de faire une adaptation pour enfants d'un roman d'un auteur classique de l'Uruguay, Paco Espínola, le voilà, tout le monde le connaît, bien entendu. Et bon, j'ai eu l'idée, comme ma grand-mère me racontait ces histoires-là de manière orale, quand j'étais petite, et puis quand j'ai grandi, j'ai trouvé le livre de Paco, j'ai voulu faire ma propre version pour enfants. Paco n'a pas écrit pour enfants ce livre-là. Donc j'ai voulu faire une adaptation pour enfants et en plus une adaptation avec des dessins. C'est pas un livre-album, mais si c'est une bande dessinée. Je vous montre le livre traduit. Voilà, sur Jean le Renard. Il est pareil, on a respecté le papier, l'impression, les couleurs, le design du livre original. Je vais vous montrer un petit jeu de diagrammation. Voilà, si on prend deux livres ensemble, on fait comme ça et on a l'image. C'est pas facile avec la caméra. Voilà, on a l'image complète. Le Don Juan el Zorro, vous le voyez, c'est un gaucho. C'est un gaucho qui est habillé comme les gauchos avec ses bottes, son cheval, tous les habits des gauchos. Et bon, comme je vous ai montré le dos du livre, on voit ici les organismes qui ont participé pour que ce livre-ci soit traduit en français. Voilà l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà l'ANEP, on voit le logotype, voilà. Aussi, il y a l'ambassade de Belgique, l'ambassade du Canada, de la France et de la Suisse. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 organisations, 5 organisations francophones et une organisation uruguayenne qui sont réunies pour faire ce livre-là qui forme partie du projet Ensemble. C'est-à-dire, ce livre-là va être donné comme cadeau aux enfants de l'Uruguay qui vont aux écoles publiques où on apprend le français. Donc, c'est vraiment... Je suis vraiment heureuse pour plusieurs raisons, pour avoir cette traduction en français,
pour savoir que ce livre va être reçu par des enfants uruguayens à l'école publique, pour savoir que le français fait partie de l'étude des langues étrangères à l'ANEP. Il faut que je vous raconte que moi-même, j'ai appris à lire en français et en espagnol quand j'étais petite, à l'âge de 5-6 ans à peu près. Donc c'est pour moi, c'est vraiment magnifique de pouvoir donner, c'est une espèce de, je donne en cadeau quelque chose que j'ai reçu quand j'étais petite. À l'époque, j'avais des livres en français chez moi. Il faut nommer, bien entendu, à Astérix, à Tintin. J'ai appris à lire avec les bandes dessinées. Et avoir ma propre bande dessinée en français, c'est superbe, absolument superbe. Il faut dire aussi que la traduction a été faite par la voilà, Lucia Amorín, voilà. Voilà toutes les organismes qui ont participé. Bon, il faut ouvrir le livre, le lire. Le livre commence avec une fête. Évidemment, si Jean le Renard est un gaucho, ce livre va parler des mœurs des Uruguayens, les mœurs les plus anciennes des Uruguayens. Donc on va trouver el asado, on va trouver la mulita. La mulita est un des personnages les plus importants du livre. Voilà la mulita, qui est très sage. La mulita, elle va rencontrer Jean le Renard et ils vont se faire amis. Ils vont boire du maté, bien entendu. Ils parlent en français, mais les mœurs sont les mœurs de l'Uruguay et de la campagne uruguayenne. Le maté, les gauchos, el asado. Et d'états des situations qui nous représentent comme communauté culturelle en Uruguay. La maison de la mulita, le rancho, les arbres, le paysage, tout est vraiment de propre de l'Uruguay. Les animaux, les personnages, le canard, c'est plein de situations typiquement uruguayennes de cette région de l'Amérique du Sud. C'est ça le but du projet Ensemble, de faire une rencontre des deux cultures, la culture française, la culture uruguayenne. Et vraiment, pour moi, c'est un jour de fête de pouvoir parler de ce livre, du livre en espagnol, bien entendu, l'original de 2010, mais aussi de la traduction en français qui a été faite cette année-là, en 2023. Bon, c'est comme ça. Le caméra me fait des petits pièges. Voilà. On a plein de on va faire comme ça, on va faire en l'envers à cause des organismes français qui ont participé dans cet projet. L'OIF, encore une fois, l'ANEP et les ambassades de la Belgique, de France, du Canada et de Suisse. Donc, voilà, je suis ravie, pas heureuse, ravie d'avoir mon livre en français et de pouvoir offrir aux enfants de cette époque-là ce que une toute petite partie de ce que j'ai reçu moi-même quand j'étais petite et quand j'ai appris à lire avec
le superbe Astérix, Obélix et compagnie, et Tintin et tout son monde fantastique de la Belgique. Donc, je suis là pour nous rencontrer avec les enfants qui vont étudier français et pour vous raconter tout ça, que je suis vraiment, vraiment heureuse de ce projet-là et j'espère bien que qu'on aura encore plus de livres, plus de projets. C'est vraiment important et nécessaire d'avoir des livres. Je suis aussi enseignante du français. Pardon, je suis enseignante de. Je suis prof d'éducation artistique dans une école publique uruguayenne et je sais que les livres sont des aliments fondamentaux dans l'éducation de nos enfants, de nos petits. Je vous lis peut-être un petit passage. Peut-être je suis. Je sais pas le temps, mais je vous lis un petit passage. Voilà. Le jour suivant à la fête, Surgeon rendit visite à la Moulita. Ah, ma petite, la nuit dernière, j'ai presque pas fermé l'œil. Mais pourquoi, Sirchon? Il faut montrer toujours les images. Quand on parle d'une bande dessinée ou quand on parle d'un livre-album. C'est que j'étais si heureux de votre invitation. Vous êtes une si bonne amie. J'avais jamais vu quelqu'un comme vous. Je connaissais que de Mandy. Comment pourrais-je vous remercier? Slurp, slurp. Voilà. Voilà Sergent qui boit du maté. D'où j'ai su, Sergent? Ne dites pas des choses pareilles. C'est juste une des pages, la page 6 de la bande dessinée qui a été traduite en français. Bon, pour vous dire adieu, je veux vous dire que je suis vraiment agradecida. Je vais finir en espagnol. Estoy sumamente agradecida a todos los organismos que participaron en esta traducción del libro Don Juan el Zorro, empezando por los cuentos de Paco Espínola, las publicaciones de Paco en español. Si hago la cadena es larguísima. Mi abuela que me contaba estas historias cuando era niña de manera oral. Luego me las encontré publicadas en español, en las versiones de Serafín J. García y la versión de Paco Espínola. Y las pude publicar en el 2010 por fondos concursables de la cultura y por fondos de incentivo cultural, todas acciones del Ministerio de Cultura. Pero en esta oportunidad la traducción se hace con los organismos que ya nombré, la OIF y las cuatro embajadas más ANEP. Así que estoy feliz, siento que se ha cerrado un círculo virtuoso donde le puedo devolver a otros niños lo que yo recibí cuando era niña. Recibí libros en francés de altísima calidad y ahora puedo al menos devolverle un título a los niños uruguayos con nuestras costumbres traducido al francés. Felicitaciones a todos, muy agradecida y esperemos que este proyecto tenga largo aliento y que este sea apenas el principio. Les dejo un beso y todo mi cariño y acá estoy para fomentar la lectura entre los niños. Sumamente convencida de la importancia de que los niños reciban libros de calidad. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette séquence en français qui va porter sur l'élaboration de la méthode Ensemble 2
qui fait suite à Ensemble 1. Ces méthodes ont pu voir le jour grâce au projet d'introduction du français dans 14 écoles primaires qui s'appelle le projet Ensemble, qui a été lancé en 2019 par l'ANEP avec le soutien de 4 ambassades francophones, à savoir l'ambassade de Belgique, de Canada, de France et de Suisse. Ensemble 1 et Ensemble 2 sont deux méthodes qui destinées à un public scolaire de deux derniers niveaux de primaria, à savoir quinto et sexto año. Aujourd'hui, Martina Morin et moi-même allons vous présenter cette méthode avec un point focal sur la motivation qui a été un des fils rouges de notre conception et notre élaboration pédagogique. Martina Morin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est coordinateur de français au département de Segundas Lenguas de la DREIP, mais également à la direction des politiques linguistiques. Et moi, je suis Marjorie Pons, je travaille comme expert technique internationale auprès de la direction des politiques linguistiques également. Je vais vous partager mon écran et vous allez pouvoir voir l'intitulé de notre présentation du jour. En effet, aujourd'hui, nous vous parlerons motivation et plus particulièrement des stratégies qui favorise cette motivation dans l'élaboration d'une méthode de français. Merci Marjorie, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme Marjorie l'a dit, cette année on publie le livre Ensemble 2 qui fait suite au livre Ensemble 1 publié en 2020. Et évidemment, il y a une continuité, puisqu'il s'agit d'une méthode, c'est pensé comme ça pour l'enseignement du français dans les écoles publiques. Alors, il y a bien sûr des points communs entre les deux livres, d'un point de vue de la structure et aussi de l'approche didactique. Donc, les livres ensemble proposent une progression en 5 unités thématiques pour les niveaux 1.1 et les niveaux 1. Et chaque unité, donc, présente aussi 3 leçons qui travaille les 4 compétences de la communication. Il y a aussi une forte approche interculturelle qui est proposée tout le long du livre, mais avec, on le verra tout à l'heure, une double page culturelle, justement pour, disons, donner une place importante à ces aspects qu'on pense, justement, d'un point de vue de la motivation, pardon, sont très importants. Et aussi, dans les livres Ensemble 1 et Ensemble 2, on propose des moments d'évaluation progressive et ciblée pour la préparation aux examens et aux certifications internationales DELF, DELPRIM, que l'on verra aussi vers la fin de cette présentation. Comme le disait Martine, il y a donc une continuité entre le tome 1 et le tome 2 de cette méthode de français. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment on a essayé de favoriser davantage la motivation dans l'élaboration de ce tome 2 à travers trois points. Comment on a fait en sorte de faire pénétrer le réel dans la salle de classe, comment on a favorisé le rôle de l'apprenant comme véritable acteur de son apprentissage, puis comment on a encouragé la poursuite de l'apprentissage du français dans le secondaire. Je tiens juste à rappeler que notre présentation s'inscrit dans la 16e édition du Forum des langues qui, comme vous le savez, porte comme thématique motivation et plurilinguisme cette année. Alors, premier point, quand on pense à faire pénétrer le réel en salle de classe, on pense de prime abord au support utilisé. En effet, pour nous, pour Martine et moi, et c'était le cas pour Hyacinthe et Martine, qui étaient les auteurs de la première méthode, c'était très important pour nous d'utiliser des documents authentiques, pas seulement des documents à visée authentique. Donc, celles et ceux qui auront l'occasion de feuilleter la méthode ou de la voir en ligne quand elle sera publiée sur Créa, vous verrez qu'on a vraiment essayé de proposer des documents réels avec une véritable visée de communication. L'exemple là sur votre gauche, vous voyez que c'est un passeport d'un animal de compagnie qui existe, qui permet aux voyageurs de partir à l'étranger avec leurs animaux domestiques. Donc c'est un passeport réel que la France met sur pied pour ses voyageurs. Effectivement, donc avec ce souci d'introduire le réel et créer un pont et un lien
entre la méthode et des ressources réelles disponibles. On a proposé dans ce livre Ensemble 2 en fait des activités qui permettent de travailler sur des sites internet existants. Notamment ici, on voit donc Digiphase de la Digital, c'est une application pour créer des avatars et là travailler les aspects donc de la description physique, mais aussi ce renvoi constant à Créa comme ressource, comme environnement numérique que les élèves connaissent bien, bien sûr. Donc, notamment pour les parties des productions orales, productions écrites, donc le livre propose des renvois constants à cette plateforme donc pour les classes. Un deuxième point qui nous a paru intéressant en ce qui concerne le réel et le côté très, très réaliste de cette méthode Ensemble 2, c'est de faire un travail poussé sur les points culture. Les points culture existaient déjà dans Ensemble 1, comme le mentionnait Martine précédemment. Pour cette méthode 2, nous avons souhaité proposer des interviews avec des personnalités francophones, des personnes, personnalités ou personnes francophones existantes, que les apprenants de Quinto et Sexto Año pourraient connaître ou auraient pu déjà rencontrer. Ici, vous voyez que c'est Mario D'Amico, qui est un facteur d'orgue, qui a participé à la remise sur pied de l'Ordre de Notre-Dame, mais également celui de Païssandou. C'est un moyen de travailler sur l'interculturel, autre notion que l'on abordait tout à l'heure. Mario D'Amico est uruguayen et il vit en France. Et pour nous, ça nous semblait intéressant de travailler en lien avec l'Uruguay et les pays francophones qui travaillent voilà, dans le projet Ensemble, comme je le mentionnais tout à l'heure. Très bien. Donc, un autre point pour nous essentiel dans cette réflexion qu'on a menée, au moment de l'élaboration de l'ensemble 2, c'était ce souci afin de renforcer le rôle de l'apprenant comme acteur de son apprentissage et cette autonomie au moment donc, du travail et réalisé par les apprenants. Donc, pour le livre Ensemble 2, donc, on a introduit des points rappels qui permettent donc de retravailler de manière très, très pratique finalement les acquis des apprenants de manière autonome sans forcément proposer des séquences de révision. Et un autre élément aussi qu'on a introduit ici, c'est des clins d'œil ou des moments finalement où on s'adresse directement aux apprenants afin de faire réfléchir sur des stratégies ou sur justement ces acquis-là que les élèves peuvent mobiliser au moment de réaliser les tâches. Autre élément qui permet de renforcer le rôle de l'apprenant comme acteur de son apprentissage, c'est des dialogues que l'on a essayé de renforcer avec l'apprenant à travers les points à toi que nous avons mis en place. Les à toi sont des tâches intermédiaires qui apparaissent avant la tâche finale, donc, et qui permettent de solliciter l'apprenant pour des réflexions, pour des productions orales ou des productions écrites, ou même sans forcément produire, juste amener une réflexion, pousser à une réflexion autonome. Donc ici, par exemple, une réflexion autour des animaux de compagnie dans une leçon où on évoquait la santé, sur la droite, les styles vestimentaires et de musique qui les aiment écouter. Les professeurs ne sont pas obligés après de réexploiter ces atouts, mais en tout cas, ça permet de faire une pause dans les contenus dispensés précédemment et ceux qui vont arriver juste après. Très bien. Et aussi, donc c'est souci de renforcer l'autonomie de l'apprenant. Donc, on a proposé ça, c'est oui, quelque chose qui n'apparaît pas sur un simple 1 qu'on introduit pour ce deuxième donc, volume, c'est les portfolios. Donc, ici, on propose aux élèves, à la fin de chaque unité, un portfolio pour l'auto-évaluation de la séquence, de l'unité, à travers donc, finalement une grille d'auto-évaluation
qui reprend les compétences essentielles mobilisées dans cette unité. Donc, vous voyez que là, c'est à la première personne, ça pousse l'élève aussi à mener cette auto-réflexion, cette réflexion critique sur son apprentissage. Mais cette auto-évaluation n'est pas notée, ça c'est très important. Finalement, c'est finalement le travail personnel réalisé par l'élève à ces moments-là, à partir du portfolio. Ce qui nous a paru intéressant dans la continuité de l'évaluation du parcours, c'est de proposer des temps un peu ludiques, disons, à travers le top chrono. Vous voyez ici, les apprenants doivent écrire le plus de mots nouveaux qu'ils ont appris durant le suivi des leçons. Le point astuce aussi qui permet éventuellement de proposer des jeux en groupe cette fois-ci. Donc disons que l'évaluation du parcours et le top chrono, c'est plus une réflexion individuelle, personnelle, alors que l'astuce, ça pourrait permettre justement de faire une réflexion, d'introduire une réflexion plus collective. Très bien. Le troisième axe dans ce travail finalement de ces soucis de motiver finalement les élèves à travers une méthode qui les engage dans l'apprentissage, c'est en fait ce point-là, d'encourager la préparation du futur de l'apprenant. Et à ces moments-là, c'est quelque chose qu'on a introduit pour le livre Ensemble 2, dans les leçons et les unités proposées. Donc, ce sont des activités avec des ressources qui, justement, proposent cette réflexion et encouragent l'élève à avoir une pensée critique sur son apprentissage, sur leurs intérêts, et aussi on les amène à se projeter en tant qu'usager de la langue et en tant qu'apprenant, qui aura une continuité finalement. Donc, ce sont des élèves sextoagnes, donc ils vont étudier l'année suivante au lycée. Donc voilà, on les amène déjà à réfléchir sur leurs intérêts et les études qu'ils pourront réaliser dans le futur. De manière pragmatique, si ces apprenants-là sortant de sexto-agno souhaitent poursuivre l'apprentissage du français, ils ont la possibilité de le faire à travers les centres de langue étrangère. C'est pour cette raison qu'on a souhaité les aborder dans l'unité 4, la dernière unité du tome 2. Ici, on a donné un exemple d'un clé et des différentes langues qui sont représentées. Dans la continuité du clé, on a souhaité aussi déjà mettre des petites graines, disons un petit peu, pour favoriser la mobilité, pour que les apprenants aient connaissance qu'il existe des programmes de mobilité, comme c'est le cas ici sur la page de droite, le programme des assistants de langue, donc des assistants de langue espagnole en France. Donc c'est des Uruguayens et Uruguayennes qui partent durant des missions de 6 mois en France pour enseigner leur langue maternelle. Bien. Aussi, dans ce souci d'encourager la préparation du futur de l'apprenant, on propose sur Ensemble 2 des unités de préparation au DELFRI. À la différence d'Ensemble 1, où il y avait deux évaluations proposées en fin de parcours, ici, en fait, on a complètement élaboré une unité finale, l'unité 4, qui a la même structure. Il y a 3 leçons proposées, mais toutes les activités en fait travaillées dans cette unité ont reprennent le dispositif de l'examen DELF prime de niveau 1. C'est là pour préparer les élèves à l'examen. On les encourage à s'inscrire et à présenter la certification DELF prime, mais aussi c'est une manière de valoriser les acquis, disons, des 2 années d'apprentissage de la langue, quinto et sexto, mais comme disait Marjorie, que ce soit à travers la continuité dans les centres de langue, ou que ce soit avec la préparation des certifications, des niveaux suivants. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de donner déjà des outils pour que les élèves puissent, quitter l'école avec un diplôme, une certification internationale
et qui se prépare de la meilleure manière à travers la méthode, le livre ensemble. On arrive à la fin de notre présentation. Pour information, je crois qu'on aura travaillé un an sur sur l'élaboration de cette méthode Ensemble 2, qui d'ici peu va être imprimée et distribuée aux 14 écoles du projet. On arrive également dans une période un petit peu charnière, puisque c'est la préparation au DELF Prime, donc Martine l'évoquait, pour ce qui est des passations des épreuves collectives, ce sera le 27 novembre. Donc voilà, les professeurs vont déjà pouvoir utiliser, ont déjà utilisé ce matériel et vont poursuivre son utilisation grâce à cette unité 4 notamment, qui est une préparation pour les apprenants. Merci pour votre attention et bonne continuation d'écoute. À très vite. Caspita, ha detto la tartaruga gigante. Quante volte abbiamo ascoltato questa espressione pronunciata da un bambino cieco mentre leggeva in braille in una pubblicità negli anni 90 in televisione? Probabilmente molte. E cosa suscita in noi l'ascolto di questa espressione quando l'ascoltiamo, però tradotta in italiano? Questa curiosità ed altre hanno giustificato la realizzazione di uno studio presso la Scuola Italiana di Montevideo, in cui abbiamo cercato di conoscere gli effetti sulla motivazione degli studenti allo studio dell'italiano quando si analizzano testi tradotti in italiano ma scritti da autori latinoamericani. Durante gli anni 80 e gli anni 90, nella formazione per gli insegnanti si è insistito molto sul fatto dell'autenticità del materiale input. Si considerava che il testo autentico fosse l'unico ponte possibile alla cultura della lingua straniera studiata. Il quadro comune europeo di riferimento per le lingue nell'anno 2001 lascia da parte questa idea e inizia a parlare dell'importanza della gestione delle caratteristiche di testualità che ogni testo porta con sé, come elemento che determina la qualità del fare didattico e non più l'autenticità di questo materiale. Quindi il quadro comune inizia a promuovere l'utilizzo di testi anche di tipo rielaborato. Definisce tre tipologie testuali che dovrebbero venire incluse alle nostre lezioni: testi narrativi, testi descrittivi e testi argomentativi, purché mirino allo sviluppo di tre macrofunzioni linguistiche: l'ordinamento dei fatti e il posizionamento cronologico degli avvenimenti nel caso del testo narrativo, la collocazione nello spazio di questi avvenimenti nel caso del testo descrittivo e la competenza per adoperare astrazioni nel caso del testo argomentativo. La scelta dovrebbe dipendere solo dagli elementi di motivazione che fanno avvicinare gli studenti allo studio della nostra lingua. Questi elementi sono, secondo il quadro comune, di ordine estrinseco, quindi legati al livello di lingua effettivamente posseduto dallo studente, quindi all'uso della lingua che lo studente fa e alla promozione degli spazi di apprendimento della lingua poggiando sugli elementi effettivamente conosciuti dagli studenti. Krashen definisce l'area I più 1. E poi elementi di ordine intrinseco, quindi legati alle condizioni che spingono lo studente a studiare, in questo caso, l'italiano come lingua straniera. Molti autori, qui abbiamo le definizioni di tre dei nostri pilastri nella formazione glottodidattica odierna: il professor Balboni, la professoressa Pierangela Diadori e il professor Marco Mezzadri, definiscono in diversi libri elementi legati a questa definizione del quadro comune. Quindi Balboni dirà che lo studente che poggia il suo interesse per l'italiano
nell'uso dell'italiano in sé, presenta una motivazione a valle. Lo studente che poggia lo studio dell'italiano su elementi più legati al sé presenta una motivazione a monte. La professoressa Diadori parlerà di motivazione strumentale nel primo caso e di motivazione culturale o integrativa nel secondo, sì, quando il fatto di studiare l'italiano dipende da un progetto di vita. E il professor Mezzadri parlerà nel primo caso di motivazione cognitiva e nel secondo di motivazione affettiva. Il quadro comune dice: lavoriamo sul testo rielaborato e include il concetto di mediazione, cioè lavoriamo anche attraverso pratiche di traduzione e di interpretazione. Quindi accetta il testo tradotto come uno dei tipi da includere dentro le nostre lezioni. Nell'anno 2020 il Consiglio d'Europa ha editto un volume complementare al quadro comune europeo di riferimento del 2001, tra l'altro per colmare alcune lacune in ambito dell'uso della traduzione in classe, e definirà due tipi di mediazione: la mediazione linguistica, ma anche la mediazione culturale. Nel definire che lo studente di lingue straniere non solo deve imparare la lingua, ma anche deve capire gli elementi culturali veicolati dalla lingua che si sta a studiare. Chi sono gli alunni dei corsi, in questo caso di italiano, lingua straniera o lingua 2? Bene, sono studenti che hanno basi linguistiche e culturali che saranno più o meno diverse da quelle degli alunni madrelingua. Quindi lavoriamo con alunni che dovranno partecipare di questo gioco della mediazione linguistica e culturale, e diversi autori, qui mettiamo una citazione di Taylor e Habermas, ritengono che queste culture da mediare, che si presentano nella lezione di italiano, dovrebbero avere pari condizioni di dignità socioculturale affinché lo scambio sia proficuo. Tra gli anni 90 e gli anni 2000, questi processi di mediazione culturale si sono mossi dentro l'ambito del multiculturalismo che possiamo definire tutelare. La globalizzazione ha portato con sé il concetto di culture da tutelare. Ci sono diversi studi, sia in Uruguay sia in Italia, che definiscono appunto questa situazione. Ma oggi non si parla più di multiculturalismo tutelare, ma da filosofia interculturale in classe. Avendo visto la definizione precedente di Taylor e Habermas, diciamo che nelle nostre lezioni si dovrebbe lavorare mediando culture, queste culture aventi parità di dignità socioculturale, ed essendo un elemento importante da trattare nelle lezioni di lingua straniera, in cui l'aula, come dice qui la presentazione, sia lo spazio principale per la riflessione. Siamo andati a studiare le diverse antologie letterarie in uso presso la Scuola Italiana di Montevideo, quindi le adozioni di libri degli ultimi 30 anni, dal 1993 al 2023. E in coincidenza con le date in cui sorgono gli studi sulla mediazione culturale attraverso la filosofia interculturale, incontriamo che molti manuali iniziano a includere molti testi tradotti come materiale input per le lezioni, in particolare a partire dall'anno 2010. E qui citiamo tre manuali che sono L'esperienza del testo, edito da Zannichelli nel 2009, Liberamente, storia e antologia della letteratura italiana, edito da Palumbo nel 2010, e Come un libro, antologia per la scuola secondaria di primo grado, edito da Lösch nel 2019, tuttora in uso presso la scuola italiana, che includono in particolare molti testi di autori latinoamericani.
Quindi materiale input per avverare la mediazione linguistica che parte dalla traduzione in italiano di testi letterari di autori latinoamericani. Sembrerebbe esserci una predilezione per gli autori cileni, non solo in queste tre pubblicazioni, ma anche nelle altre. Vediamo che Pablo Neruda appare in 11 antologie, Luis Sepúlveda in 6, Isabel Allende in 5, in un periodo di 20 anni di analisi, tra il 2000 e il 2023. Il caso di Borges anche appare in 11 antologie, però tra il 94 e il 2014. E Gabriel García Márquez appare in 6 antologie tra il 2000 e il 2019. Ci sono anche altri autori che appaiono in un numero minore di occasioni, 2-3 volte, come Carlo Fuentes, Fernando Báez, Julio Cortázar, Marta Medeiros, Vinicius de Moraes, Paulo Coelho, Soledad Cruz Guerra, Mario Benedetti e Orazio Quiroga. Perché sono stati scelti questi autori da proporre ai nostri studenti attraverso le antologie letterarie? E ci sono diverse spiegazioni. Quella che risulta più coincidente è che hanno grande impatto culturale e linguistico in Italia questi testi per gli autori che hanno creato queste pubblicazioni, questi libri. C'è una spiegazione linguistica fatta da Seriani e Antonelli che sottolineano che negli ultimi decenni il fenomeno degli iverismi si è fatto nuovamente consistente grazie soprattutto agli apporti provenienti dall'America Latina che hanno avuto particolari effetti sulla parlata dei giovani. Abbiamo condotto un'indagine iniziale tra 198 studenti tra i 12 e i 17 anni presso la scuola italiana, di cui il 36% studia l'italiano da meno di 3 anni. E dalle opinioni degli studenti abbiamo ricavato come idea che vi sarebbe una maggiore motivazione per l'analisi di testi di autori latinoamericani tradotti in italiano rispetto a quelli di autori italiani oppure di autori europei non italiani o di altre nazionalità di cui i testi sono stati tradotti all'italiano. Abbiamo eseguito diverse pratiche di triangolazione, osservazione esterna, analisi di documenti istituzionali e abbiamo trovato che un terzo effettivamente dell'universo di studio sceglie gli autori latinoamericani tra le quattro categorie che abbiamo appena definito. Se andiamo ad analizzare le cifre di questa prima indagine e dalle pratiche di triangolazione, incontriamo che circa un 30% degli studenti sceglie il testo di autore latinoamericano anche senza aver identificato l'autore e senza avere nome dell'autore a vista nel materiale didattico. Cresce un po' questa cifra quando l'alunno riesce a identificare l'autore o l'opera e cresce ancora quando nel materiale didattico abbiamo inserito riferimenti legati alla provenienza dell'autore e al libro di cui è stata presa l'opera. È particolarmente rilevante il caso del saggio. Quando gli studenti analizzano saggi, vedete che cresce esponenzialmente la tendenza a scegliere l'autore latinoamericano quando conoscono l'autore oppure l'opera attraverso indicazioni che ci sono nel materiale didattico. Qua vediamo alcune delle opinioni degli studenti. Quiroga, per esempio, è stato lo scrittore che meglio ha descritto i luoghi e la gente di Misiones. Penso che qui ci siano correnti letterarie nostre. Mi sembra che scrivano di una maniera un po' particolare perché usano un tipo di scrittura molto più leggera, molto più comoda per il lettore, che non ci mescola, non ci crea confusione, perché la vita in Sud America è molto diversa da quella europea. Bene, la curiosità che ha provocato questi numeri che offre lo studio, in particolare del saggio, ci hanno portati a svolgere un'ulteriore inchiesta tra gli studenti, proponendo loro dei materiali didattici con riferimenti ad autore e opera, lavorando sempre sul saggio,
con autori, un autore argentino, un autore italiano, un autore francese e un'autrice spagnola. E in questo studio secondario, il 94% delle preferenze sono andate all'autore argentino. Questo ha sorpreso abbastanza noi perché non aspettavamo che le cifre fossero così alte. E quindi qui abbiamo determinato come una possibile futura linea di indagine studiare il perché di questa scelta, cioè perché gli studenti, praticamente il 100% dell'universo di studio, è andato verso i testi di Borges. Abbiamo trovato nei documenti istituzionali che gli insegnanti di storia, filosofia, letteratura e italiano del liceo in particolare lavorano con il saggio, cioè proponendo agli alunni di analizzare saggi o di scrivere saggi. Gli studenti partecipano anche di un concorso di saggi all'Università di Montevideo e quindi molto probabilmente conoscono meglio questo tipo di testo e gli autori che probabilmente vengono proposti nella lezione di italiano sono stati già letti in spagnolo. Vediamo un po' le considerazioni degli alunni. Dice: l'ho scelto perché l'autore è argentino, lo conoscevo già. Siccome l'autore è argentino, è più facile da leggere. Ho maggiore affinità con lo scrittore argentino. Borges, sento che mi rappresenti di più. Mi piace che Borges scriva in italiano. Se andiamo a rileggere le caratteristiche della metodologia CLIL, cioè dell'insegnamento dell'italiano o di qualsiasi lingua straniera mediato da elementi culturali, vedremo che praticamente tutti gli autori, e qui abbiamo citazioni di Balboni, di Bonvino, di Cunan, di Diadori, di Mezzadri, di Serragiotto, noteremo che loro affermano che affinché risulti motivante questa metodologia, gli studenti dovrebbero poter integrare conoscenze pregresse che vanno oltre la lezione di italiano lingua straniera. Quindi nella linea dell'analisi che facevamo per quanto riguarda la saggistica, l'alunno integra quanto conosce già e quanto ha studiato non solo nella lezione di lingua. Specialisti nell'insegnamento della letteratura italiana attraverso corsi di lingua come Ardissino e Stroppa, aggiungono un altro elemento, l'importanza dell'autore, non solo della conoscenza del testo, ma della conoscenza dell'autore. Vediamo questa citazione: come emittente del messaggio, l'autore è un elemento imprescindibile della comunicazione letteraria, egli compone il testo, lo autorizza, essendo dotato appunto di autorità letteraria. Quindi conosco l'autore, conosco l'opera, questo rientra nell'ambito del mio interesse e quindi questo ha delle conseguenze sul lavoro che viene fatto nella lezione di lingua straniera. Dalle conclusioni che sono venute fuori con questo studio, abbiamo trovato che gli alunni hanno delle giustificazioni che sono reali ed altre che sono di ordine simbolico e che dovremmo anche come linea futura di indagine esplorare. Tra le ragioni reali troviamo una maggiore identificazione con gli stili, con gli ambienti, con i personaggi dei testi proposti, ma ci sono anche delle ragioni simboliche. Per esempio, che l'autore abbia pubblicato in lingua italiana quando si tratta di una traduzione molte volte prodotta post mortem, le dure vicende storiche del continente, la maggior semplicità e la chiarezza dello stile, tra altre. Per finire, perché abbiamo poco tempo, io mi metterei molto volentieri a cantare, però per evitare le brutte figure, rimaniamo con un'idea sul cantare. Voglio leggervi un brano tradotto e poi mi direte cosa avete sentito. Intanto vi leggevo questo brano. Incomincio qui a cantare con la chitarra sonora. Perché l'uom cui lo divora un dolore straordinario, come augello solitario, con il canto si rincuora. Vi saluto al prossimo foro e aspetto i vostri commenti al riguardo della traduzione del Martin Fierro.
Olá a todos e todas, me chamo Marta Falcão, sou professora de português, também atuo na coordenação de certificações internacionais dessa preciosa língua. Tenho o prazer de trabalhar como docente em equipes na UTO, no Colégio Varela e em políticas linguísticas da ANEP. Quando surgiram as áreas temáticas para o 16º Fórum de Línguas e Políticas deste ano, foi inevitável pensar se estavam presentes nos projetos educativos em que participo. Daí surgiu a ideia de compartilhar um projeto que começou destinado a um grupo específico de alunos do Colégio Varela e hoje é uma atividade que envolve toda a sua comunidade, de uma forma ou de outra, desde o pré-escolar até o pré-universitário, passando por alunos, suas famílias, funcionários, principalmente os professores de português, é claro, mas com a presença indispensável de professores de outras matérias e das direções. Tudo começou com uma motivação planificada, um programa dirigido a incentivar os alunos a realizarem uma certificação internacional através da valorização do uso aplicado da língua no intercâmbio. Esse intercâmbio foi iniciado por nossa anterior coordenadora, a professora Célia Siqueira, e a ex-diretora da secundária do colégio, a professora Elza Soasnauer. O intercâmbio foi tomando forma, foi crescendo em espaços e em pessoas envolvidas, umas porque era parte do seu trabalho, outras porque nascia nelas a vontade de participar, ou a partir de um convite ou da percepção do potencial do projeto, trazendo à tona a comprovação de algumas teorias, como, por exemplo, a autodeterminação de Edward Deci e Richard Ryan, que conheci através do professor Dr. Aldo Rodrigues, e também das abordagens nas conferências sobre motivação do Dr. Stephen Stonks e do Dr. David Nieto, apresentados no Uruguai este ano. E é provável que vocês concordem comigo que a execução de diferentes atividades de ensino-aprendizagem de línguas no dia a dia tem muito da aplicação dos conhecimentos que adquirimos nas capacitações, outro tanto do enriquecimento do trabalho em equipe, da percepção do que vai acontecendo no processo que vivemos com os alunos e sempre um quê indispensável de intuição. E quando temos a oportunidade de escutar a pesquisadores, que alegria quando sentimos afinidade entre a teoria e a prática. Mais uma constatação de que é bom que o ensino do português, nele se misturem o que vem da capacitação do professor com as vivências com a língua portuguesa que ele tem. É difícil ensinar português sem amá-lo, sem trazer de dentro um pouco do que nos move como pessoas, para além do profissional que somos. Então, fazendo jus a essa motivação intrínseca que acompanha a nossa motivação externa, como professores de português língua materna, estrangeira, de acolhimento, língua adicional, só vou contar para vocês um pouquinho do conteúdo do tema Português por Imersão, Projeto Institucional. Bom, no Colégio Varela há uma grande equipe de profissionais docentes e não docentes em duas sedes que levam adiante muitos projetos de sucesso educativos e formativos para a vida, de trajetória ou recente. Dentre eles, porque o colégio valoriza muito as línguas, está um dos projetos de português, que é o intercâmbio acadêmico e cultural entre o Colégio Varela, a Universidade de Caxias do Sul, no Brasil, e sua Escola de Ensino Fundamental e Médio, o CETEC. Essa é a etapa de imersão na língua portuguesa e na cultura do Brasil do curso de português no colégio, onde funcionários e docentes de diferentes áreas e matérias, também diretoras como Maria Delgeiro ou Verônica Rodrigues, acompanham muitas vezes literalmente a nós que ensinamos português numa oportunidade maravilhosa de aprendizagem coletiva, rica, feliz, com a linguagem portuguesa como meio, onde se trabalha muitíssimo antes, durante e também depois desse intercâmbio, porque na sequência temos a certificação internacional. O restante dessa história fica nas mãos dos demais participantes do intercâmbio Cores do Brasil, ou Viagem a Caxias, como é mais conhecido no colégio, que estarão nos falando a partir de uma motivação própria, que vai além do convite. Alguns participantes faz uns dias que chegaram no intercâmbio e representam outros tantos que participaram em anos anteriores. Vemos então o que nos contam e mostram sobre Português por Imersão, um projeto institucional. Olá, sou Marie Delger, professora de Biologia, vinculada al Colegio José Pedro Varela desde hace más de 30 años. En el periodo 2009-2020 fui directora de la sección secundaria y actualmente me desempeño como asesora pedagógica del equipo de dirección. En el año 2008 se realizó una prueba piloto con un pequeño grupo de estudiantes que estudiaban portugués a contraturno
y que realizaron en el mes de septiembre un viaje a la Universidad de Caxias, donde tuvieron la oportunidad de tomar cursos con docentes de la Universidad de la Facultad de Lenguas y de intercambiar experiencias con estudiantes del CETEC. Esa exitosa experiencia nos hizo ver que las posibilidades de crecimiento de la enseñanza de la lengua y de las posibilidades que ofrecía en complementar la formación de nuestros estudiantes era muy rica. Por lo tanto, se tomó la decisión de incorporar la enseñanza del portugués dentro de la currícula oficial del colegio y que la asignatura tuviera el mismo estatus que el resto de las asignaturas de la currícula oficial. Es así entonces que esa experiencia no solo se extendió a los 4 años de secundaria, sino que también a los niveles de quinto y sexto de primaria, y actualmente además se imparte o forma parte de la currícula del certificado de la secundaria internacional y a partir de este año 2023 de la currícula del bachillerato internacional que llevan adelante nuestros estudiantes. Es una experiencia que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que fue mucho más allá de la enseñanza del portugués. Puesto que, entre otros aspectos que se valoraron positivamente, es que con el propósito de que los estudiantes colaboraran con sus familias a solventar los costos del intercambio y del viaje que realizan a la Universidad de Caxias en el mes de septiembre, se realizan a lo largo del año diferentes actividades tendientes a recaudar fondos, lo que redunda en un beneficio de crecimiento y consolidación no solo del grupo de estudiantes que integran esa delegación, sino que además transversalmente se comunica con las demás, con los demás niveles, puesto que estudiantes de séptimo, de secundaria, así como también de quinto y de sexto de primaria, forman parte de esas actividades, y es así entonces que los estudiantes más jóvenes conocen y se van interiorizando de lo que significa, cuando están en primer año de bachillerato, el realizar en el mes de septiembre, en las vacaciones de primavera, ese tan esperado viaje a la Universidad de Caxias. El Consejo Directivo, además, como forma de apoyar esta iniciativa y este proyecto, ha proporcionado también la posibilidad de que nuestros estudiantes realicen el sorteo de un bono de escolaridad con diferentes premios que están vinculados a becas en los planes de estudio y que involucra a toda nuestra comunidad bareliana desde los preescolares, de manera tal que es un proyecto conocido por toda la comunidad y que ha tenido ya, digamos que, una tradición en cuanto a que todo estudiante de secundaria sabe que al llegar a cuarto año, primer año de bachillerato, va a tener la posibilidad de realizar esta experiencia que es tan enriquecedora y que se atesora mucho también, incluso, y eso lo van a corroborar nuestros estudiantes, años después, cuando ellos están en quinto, cuando están en sexto e incluso cuando egresan como bachilleres, lo que significó para ellos esta experiencia en cuanto a su crecimiento personal, a la posibilidad de conocer un país como es el Brasil, una universidad y tener ya desde temprano una conexión y un conocimiento de lo que es la vida universitaria. De forma tal que nuestro programa Cores do Brasil tiene un Bueno, sin duda este proyecto fue uno esperado con ansias por muchos años, más que nada los alumnos que estamos hace años en la institución, y que llegara este momento, no solo que llegara, sino poder trabajar a lo largo del año en distintas actividades como grupo también. La verdad que fue hermoso, y cuando llegó la hora del intercambio fue extraordinario, no solo por el intercambio con los estudiantes de allá, para poder comprender su cultura y eso, pero también
poder conocer cómo es la infraestructura de un lugar así, que justamente en Uruguay no tenemos. Y fue maravilloso, más que nada lugares como el podcast que ellos tienen, la radio, que a mí personalmente me encantó. La verdad que fue totalmente sensacional. El proyecto de intercambio en la Universidad de Callías, que tiene como partícipes a los estudiantes de primer año de bachillerato del colegio, es una experiencia muy enriquecedora y que genera gran expectativa para ellos. Desde el inicio de los cursos y a lo largo de varios meses, los estudiantes trabajan en la organización de diversas actividades que les permiten recaudar fondos, pero por sobre todo revalorizar lo que es el trabajo en equipo y colaborativo. De estas actividades participan estudiantes que están en etapa escolar o séptimo, octavo y noveno grado de lo que es la educación básica integrada, lo que significa que los estudiantes conocen del proyecto y comienzan a vivenciarlo desde temprana edad, haciendo que cuando lleguen a primer año de bachillerato sean los verdaderos protagonistas. El intercambio de portugués nos da la oportunidad de trabajar con los alumnos de primero de bachillerato diversas habilidades para la vida, a través de la organización de actividades que les permitirán ayudar económicamente a sus familias con el viaje a Callías. Se trata de diferentes eventos que se llevan a cabo a lo largo del año para recaudar fondos: bailes, noche de cine, venta de rifas, bonos, campeonatos deportivos, cerrando con una kermés. Actividades que son organizadas, planificadas y ejecutadas por los alumnos íntegramente. Con estas actividades se trabaja la autonomía, el trabajo en equipo, el relacionamiento con los otros, porque es fundamental llegar a acuerdos, el compromiso, la responsabilidad y, por supuesto, la creatividad que está presente a lo largo de todo el proceso. La recaudación de fondos, si bien es más un medio que un fin en sí mismo, al tener una aplicación concreta en su vida real, se convierte en una actividad altamente significativa para trabajar las habilidades planteadas. Mi nombre es Lucía Álvarez, yo soy profesora de portugués del Colegio Varela y quería compartir con ustedes la experiencia de los chicos con respecto al aprendizaje del idioma. Portugués es un curso de varios años. En el colegio empezamos en primaria con los chicos y finalizamos en primer año de bachillerato. ¿Cuál es la motivación? Obviamente transmitirles la enorme y rica cultura brasileña, pero sobre todas las cosas, este curso apunta a un intercambio. En el último año de portugués, los chicos viajan a Brasil a un intercambio estudiantil en donde se apoderan enormemente del idioma y se dan cuenta de la importancia y aprenden a valorizarlo, a usarlo sobre todo. Vuelven muy entusiasmados para el Uruguay, obviamente preparándose también para el examen internacional que ellos dan al final del curso de portugués. Es una experiencia riquísima para los chicos, para los docentes que los acompañamos y para seguir difundiendo tan lindo idioma como es el portugués. Muchas gracias, hasta luego. Olá, meu nome é Simone, sou professora na Universidade de Caxias do Sul, em específico no programa de línguas estrangeiras e no português, no programa de português para estrangeiros. O programa de português para estrangeiros possui um projeto chamado Projeto Cores do Brasil, Língua e Cultura. O objetivo desse projeto é aproximar os estudantes, aprendizes de português, na cultura brasileira e na imersão da língua portuguesa. Esse projeto já vem sendo desenvolvido há mais de 11 anos e contamos sempre com a presença do Colégio Nacional José Pedro Varela, com seus estudantes, com seus professores, num intercâmbio linguístico e cultural com a Escola de Ensino Médio, CETEC, também da Universidade de Caxias do Sul. O nosso objetivo é poder aproximar esses estudantes à língua e à cultura brasileira. Muito obrigada.
Hola, nosotros somos tres estudiantes de cuarto año del Liceo José Pedro Varela y este año fuimos a Callías por un intercambio en la Universidad de La Luz. Estuvimos 3 días de intercambio con los estudiantes brasileños y en la parte de la UX de lenguas y otros 2 días recorriendo la ciudad y Gramado. A lo largo del año hicimos distintas actividades que organizamos nosotros, como carnes y bailes, para recaudar plata para los almuerzos. Para nosotros este viaje fue importante porque pudimos conocer un montón sobre la cultura brasileña y sobre distintos modos de vida, aparte de conocer un poco más cómo es la vida universitaria, y fue muy enriquecedor tanto en la lengua como en aprender. Gracias. Bueno, devolviendo, ¿no?, lo que a mí más me gustó de Brasil, de Callías, fue la convivencia con los chiquilines brasileños, además de la comida y el hotel que estaba muy bueno. Sí, es una experiencia única, estar hablando con gente de tu edad en otro país y estar compartiendo clases con ellos y momentos especiales. Muy bueno. El viaje en general fue muy lindo, fue una experiencia muy buena y lo que más me gustó fue poder compartir con personas de otra cultura que más allá de que sea parecida a la nuestra, hay algunas cosas que son distintas y eso me gustó mucho. El viaje a Callías, a la Universidad de Callías del Sur, fue una experiencia muy gratificante porque aplicamos conocimientos de años anteriores en Brasil. Y además de eso, aprendimos la cultura brasileña, aunque en esa región es muy parecida a la nuestra. Hay gauchos que cuando fuimos al comedor, hay un cuadro que era de gauchos, hacía gauchos. Y tomaban mate, vendían mate. Fue una experiencia muy buena. Buenas, mi nombre es Felipe Salvagno, soy alumno del Colegio Nacional José Pedro Varela. Y hoy grabo este video para comentar un poco sobre mi experiencia en el intercambio que se realizó entre mi colegio y la Universidad Callías do Sur. La experiencia, desde mi punto de vista, fue única. Nunca antes había vivido algo así y fue realmente enriquecedora desde la preparación que realizamos con nuestra profesora de portugués, en la que nos permitió profundizar en el idioma y aprender un poquito más cada día, hasta el intercambio que nos recibieron muy bien nuestros pares brasileros, que nos permitieron entender toda la dinámica de la universidad y vivir por unos días lo que ellos viven en toda su carrera de estudiante. La verdad que entre nosotros, los alumnos que fuimos el año pasado al intercambio, se repite mucho la de ojalá se volviera a repetir, porque realmente nos quedamos con